Entonces, déjeme hacer pasar a su compañero que me está. Ay. Entonces, muchacho, el día de hoy vamos a revisar dos, espero revisar dos temáticas principalmente, que están muy, muy unidas, ¿ya? Lo que quiero llegar de aquí a la próxima semana, siendo que la próxima semana es ya 29 de diciembre, ¿no? Es el RCM. Y yo creo que para el RCM necesito unas dos sesiones, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar alguna metodología para verificar la criticidad de algunos componentes. Una más asociada a lo que ustedes vieron con el Raimi, con el HP. Posteriormente vamos a revisar algunas matrices que se utilizan en algún proceso, ¿ya? En algún proceso asociado a la medición de la criticidad y la selección de algún equipo crítico o componente crítico. Y como última temática de esta primera etapa, vamos a desarrollar un diagrama que se llama el diagrama Jackknife, ¿no? Conmigo solamente lo vamos a analizar. No lo voy a explicar el paso a paso cómo se desarrolla, debido a que eso lo van a ver con el profesor Raimi, ¿ya? Esta metodología también nos sirve para seleccionar equipos críticos o componentes críticos. Una metodología bastante simple de analizar, ¿no? Bastante simple de poder presentarlo, ¿no? Frente a alguna jefatura, frente a colegas, frente a sus trabajadores, explicando finalmente el desarrollo, ¿no? El desarrollo de cómo se puede elegir, ¿ya? Un equipo frente a otro, ¿ya? Para esto igual necesitamos data, necesitamos, por ejemplo, el MTTR, ¿ya? Necesito el número de fallas, ¿ya? Vamos a necesitar, también podríamos desarrollarlo con los costos de intervención, independiente lo que nosotros desarrollemos. ¿Ya? Me va a generar un listado, ¿ya? De equipos que de alguna manera afectan el proceso productivo con mayor impacto, ¿ya? Posteriormente, cuando ya sepamos cuál sería un equipo, ¿ya? Crítico, ¿ya? ¿Cuál sería un equipo crítico? Ahí nosotros pasamos al proceso de RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad. El mantenimiento centrado en la confiabilidad es una metodología para lograr hacer lo que los usuarios desean que hagan sus activos, ¿no? Esta metodología tiene un paso a paso, un procedimiento, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en esto. Yo creo que al final del día, ¿ya? Vamos a dar el primer paso al RCM. ¿Y por qué tenemos que seleccionar un equipo crítico? Porque el RCM es un procedimiento que conlleva bastante tiempo, ¿ya? No es tan rápido por desarrollar. Entonces, como no es rápido el desarrollo, ¿ya? Necesitamos ir generando el paso a paso, ¿ya? De forma paulatina, para que el equipo que nosotros seleccionemos realmente tenga un impacto el desarrollo de nuestro RCM, porque si elegimos un equipo que no tenga un gran impacto en el proceso productivo, no se va a ver ese beneficio de un mantenimiento centrado en la confiabilidad. Eso es RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Entonces, mientras mayor sea el impacto, ¿ya? De este equipo en el proceso, y si yo voy a aplicar un RCM, los beneficios van a ser mayores, ¿ya? Porque el costo va a ser similar
si es que lo hago a un equipo A o un equipo X, siendo que el equipo X puede ser un equipo ya no tan crítico, pero el costo de la implementación del RCM va a ser el mismo, ¿ya? Entonces el impacto va a ser muy pequeño y por lo mismo el beneficio también. Entonces vamos a elegir un equipo con alta criticidad, alta criticidad, porque así voy a tener un mayor beneficio. El costo, como les dije, va a ser similar si es que elijo desarrollar el RCM a un equipo de media o de baja criticidad. Por ende, insisto, hay que elegir muy bien el equipo con el que vamos a comenzar, ¿no? Una vez que elijamos bien el equipo que vamos a desarrollar nuestra metodología, la metodología va a quedar más fácil para ser replicado, ¿ya? Y después puedo replicar al otro equipo, ¿ya? Con media y con baja criticidad, porque ya no va a ser el costo tan alto. Sí, obviamente la partida va a ser lo más costoso en una empresa, en una organización. Entonces, para eso, nosotros vamos a revisar alguna otra metodología de jerarquización, ¿ya? Metodología de análisis de criticidad, ¿ya? Con la finalidad de seleccionar equipos críticos o componentes críticos de un proceso productivo, ¿ya? Puede ser que usted ya haya pensado en un trabajo de título asociado a algún equipo, ¿ya? O cuando vaya a una empresa empieza a mirar cuáles son los procesos productivos y cuál sería un equipo que usted podría seleccionar para desarrollar este análisis de criticidad, ¿no? Por ejemplo, ahí usted fácilmente podría desarrollar una de estas metodologías y decirme, profe, ¿sabe qué? De todo este proceso productivo, ¿no? Aquí adentro de estas grandes cajas hay más equipos, algunos están en serie, otros en paralelo, etcétera. Pero usted se dio cuenta de que este equipo, ¿no? Mediante un análisis, es el equipo que más impacto en la producción tiene, ¿ya? Y por lo mismo, usted decide desarrollar esta metodología pudiendo ser el RCM, mantenimiento autónomo, mantenimiento basado en el riesgo, mantenimiento productivo total, ¿ya? Hay muchas metodologías, nosotros vamos a explicar en esta asignatura, ¿ya? El RCM, pero no es la única, ojo ahí, ¿ya? Como les decía, el TPM, ¿ya? El mantenimiento autónomo, entre otras. Pero como trabajo de título, probablemente hasta la selección del equipo crítico, usted va a estar fundamentando su capítulo 1 de su trabajo de título, ¿ya? Entonces, dentro de su trabajo de título, usted también debería entregar una propuesta de selección de equipos críticos, ¿no? Yo el día de hoy vamos a revisar un trabajo de título, ¿no? Y vamos a revisar un artículo que vimos hace un tiempo atrás, pero para que vaya considerando que existen diferentes metodologías, ¿no? Y de ellas puede utilizar la que te estime más conveniente, ¿no? Siempre la jerarquización tiene una finalidad, ¿ya? De ir seleccionando, desarrollando un listado, ¿ya? Un listado de equipos, ¿ya? En un orden lógico, y ese orden lógico tiene una importancia de acuerdo a la función que cumple este equipo en su proceso productivo, ¿ya? Por ende, es vital, ¿ya? Reconocer el proceso productivo. Tengo que conocer el proceso productivo. Siempre me han hecho la pregunta, ¿ya? Profe, ¿sabe qué? Yo, donde fui a hacer la práctica, o profe, donde yo trabajo, el proceso productivo es gigante. Comienza, no se vaya desde la perforación hasta que en esta planta obtienen los cátodos de cobre.
pasando por una serie de diferentes áreas, área rajo, y cada área, obviamente, con su diferente activo, ¿verdad? Después la área de conminución, ahí está el chancado, la molienda. Después un área de lixiviación, ¿verdad? Después de concentrado, otra área puede ser del área donde están los electrowinning o si a alguno le toca una fundición, etc. Entonces, por lo mismo, muchas veces no tenemos el acceso a toda la información en una planta. Y ahí usted obviamente va a tener que cercar un poquito su trabajo, ¿no? Y dejar de inmediato sus limitantes, ¿no? Bueno, yo voy a hacerme cargo del área de molienda, ¿no? Y van a estar trabajando entonces con los equipos del área de molienda, ¿no? Pero sí, en el capítulo 1 tiene que mostrar el proceso productivo de la planta, y eso es fácil porque están muchas veces en una gran empresa, ¿ya? Claramente va a estar en su página web, pero después cuando llevamos al sector donde te va a trabajar, ahí tiene que especificar de mejor manera los activos que usted se va a hacer cargo. Información técnica, obviamente, ¿ya? Historiales de los equipos, ¿ya? Historiales de falla, ¿ya? Historiales de operación, los procesos productivos, ¿no? Toda esa información usted la tiene que describir ¿ya? De buena manera, porque todo ese contexto operacional que usted va a explicar va a ser más fácil para que los profesores, cuando le revisen su trabajo, entienda el por qué usted seleccionó, por ejemplo, el puente grúa frente al molino, ¿eh? ¿Por qué seleccionó el molino frente al chancador? ¿Eh? ¿O por qué eligió la empaquetadora frente a la máquina que genera las calugitas? ¿Eh? ¿Por qué seleccionó el torno CNC frente al torno convencional? Siendo que usted me puede decir, en el mismo escrito puede decir que el torno convencional tiene más falla que el torno CNC, ¿ya? Pero así todo, usted dice, no, me voy a hacer cargo del torno CNC. Entonces hay algo más, ¿eh? Que usted va a tener que explicar porque es muy probable que el torno CNC sea realmente el equipo crítico, ¿ya? Pero usted me tiene que justificar eso. Y la justificación no solamente se basa en la frecuencia de falla, ¿ya? Un equipo crítico no es solamente el equipo que más falla tiene, ¿ya? Un equipo crítico es un equipo que tiene probablemente alta frecuencia de falla, pero también tiene una consecuencia muy alta cuando falla. ¿Cuál es la consecuencia de mi equipo cuando falla? Y eso lo asociamos a, por ejemplo, el efecto en la producción, ¿ya? Qué tan porcentaje de la producción, ¿ya? Se ve en desmedro cuando este equipo de mi proceso productivo falle, ¿no? Un 25%, un 10%, un 100%. Si este equipo falla y me detiene toda la producción, es un equipo totalmente crítico. Profe, pero ese no falla casi nunca. Ya, pero igual tiene un alto porcentaje, ¿ya? De impacto en la producción. A lo mejor, cuando falla, nosotros siempre asociamos es la detención, pero no necesariamente. Recuerde que cuando falla, también puede ser que no está cumpliendo su función principal de alguna manera y está trabajando, pero con alguna falla, con algún desmedro, a lo mejor tendría que generar 200 toneladas por hora, pero está generando 100 toneladas por hora. O a lo mejor tiene que generarme un producto con estas especificaciones técnicas, pero está entregando un producto con las especificaciones técnicas que deseo, ¿ya? Y por lo mismo me está entregando esto de mala calidad, ¿ya? Que consecuentemente el cliente me lo va a rechazar. Entonces, es un equipo, obviamente, que tiene un gran impacto en la producción, ¿ya? Entonces, no vea solamente el número de fallas,
y no vea solamente que me afecta o no la detención de mi proceso. Porque a lo mejor un equipo me detiene el proceso, pero lo reparo rápidamente. Otro equipo no me detiene el proceso, pero me deja producto, ¿ya?, de mala calidad, lo que ha generado todos estos reclamos de mis clientes. Es un equipo crítico, obviamente. Ahora, tenemos que ponderar toda esa información, ¿ya? Posteriormente está el medio ambiente, ¿ya? No dejar de lado el impacto medioambiental que podría tener este equipo cuando ocurra alguna falla, ¿ya? La seguridad asociado no solamente a la seguridad de la instalación, a la seguridad de las personas, ¿ya?, a la seguridad de la infraestructura, ¿ya? Entonces, no nos seguimos con un puro punto, no nos seguimos que seguridad de las personas. Sí, es súper importante, pero también la seguridad de las instalaciones. Y los costos operacionales, los costos de mantenimiento, costo operacional, el costo de mantenimiento, cuando falla, yo tengo que ir a reparar, pero también el equipo ha dejado de producir, ¿ya? ¿Qué me conlleva ese tiempo de no producción, ¿ya? ¿Qué me conlleva que el equipo esté detenido por una... por unas... 3 horas, ¿verdad? Me significó, ¿verdad?, cuánto dinero, ¿verdad?, la no operación de un equipo, ¿verdad? Y por lo mismo, cualquiera de estos parámetros, ¿verdad?, o criterios nos genera un riesgo, ¿verdad? Y recordando que el riesgo, deje hacer pasar a su compañera, recordando que el riesgo, ¿ya?, es una incertidumbre, ¿ya? El riesgo me genera una incertidumbre de poder cumplir un objetivo, ¿ya? Un objetivo, ¿ya?, que la organización se ha trazado. Entonces, si yo tengo la manifestación, ¿ya?, de un riesgo, por ejemplo, cuando falla un equipo, yo sé que la falla de ese equipo, ¿ya?, me va a generar un desmedro en algún indicador de mantenimiento y, consiguientemente, un indicador de producción, ¿ya? Y al disminuir esa producción, probablemente algún objetivo estratégico que era aumentar la utilidad, aumentar la producción, se va a ver en desmedro. Por ende, nosotros trabajamos en búsqueda del control de ese riesgo, ¿eh? Y por ende, cualquier criterio que nos ayude, ¿eh?, cualquier parámetro, ¿eh?, cualquier variable que nos logre atenuar ese riesgo, minimizar ese riesgo, ¿eh?, claramente tenemos que hacerle un seguimiento. Por ende, si el medio ambiente nos conlleva un riesgo, tengo que minimizarlo, tengo que poner atención con él. La seguridad personal, como les comenté, la flexibilidad, esto, la flexibilidad apunta a qué tan rápido nosotros tenemos la capacidad de reparar una falla, ¿ya? ¿En cuánto tiempo repara una falla? MTTR, por ejemplo. El MTTR está asociado a la flexibilidad operacional. ¿Qué tan rápido somos, ¿ya?, para reparar la falla de este equipo que quedó detenido? Probablemente nosotros podemos tener un equipo que falla 40 veces al año y su reparación dura media hora, 1 hora. Pero tengo otro equipo, ¿ya?, que falla solamente 5 veces al año, pero cuando falla, cuando ha fallado esas cinco veces, el equipo está detenido como 3, 4 días. Porque quizás es un equipo más complejo, más robusto, que el personal está menos preparado para esa mantención, porque normalmente hay un problema en la bodega. Entonces ahí nosotros empezamos por el trabajo de la gestión del activo, no solamente la gestión
de nuestra área de mantenimiento, sino que también empezamos a preocuparnos qué pasa con la bodega, qué pasa con el área de venta, de compra de repuestos, por qué no están esos repuestos en stock, el valor de cada equipo. También es importante mantenerlo atento porque no va a ser lo mismo una pequeña bomba, ¿ya?, centrífuga frente a un gran equipo de alto tonelaje, ¿ya? El desempeño, ¿ya? Eso, ojo, ojo, lo que dije recién, el valor del capital humano es un elemento más que tengo que ponderar, pero no es el mayor porque muchas veces un pequeño componente, que es un componente económicamente muy, muy bajo frente a otros equipos, ¿eh? Es un equipo totalmente, es un componente totalmente crítico porque la falla de él, ¿eh? O un mal performance de ese componente, ¿eh? Me va a generar un producto de mala calidad o una falla catastrófica. Siempre se da el ejemplo de las válvulas de seguridad, que son componentes económicamente muy bajos frente a los otros componentes de una caldera, por ejemplo, ¿ya? Entre una válvula de seguridad y un inyector de combustible, son cifras totalmente diferentes económicamente, pero el riesgo de que esa válvula ya no esté operativa es una causa de que puede generar una falla catastrófica y el costo ya es mucho, mucho mayor. Entonces, los mismos ISOs, las mismas normativas nos hace que nos preocupemos de esos pequeños componentes, ¿ya?, que económicamente no son tan altos, ¿ya?, pero el riesgo es demasiado alto. Más una de las necesidades del RCM, de cómo nace también apuntando eso, sobre todo las fallas ocultas. El RCM nace en la empresa aeroespacial. Y obviamente también en la empresa automotriz y empiezan un trabajo ahí de preocuparse de estas pequeñas fallas, que le llaman las fallas ocultas, que estaban asociadas a componentes que en condiciones normales no sabíamos, ¿ya?, si es que estaban en un buen funcionamiento o en un mal funcionamiento. Solamente sabíamos, ¿ya?, cuando necesitábamos el uso de esto y eran en condiciones anormales, y ahí lamentablemente sabíamos si es que nos dábamos cuenta recién en ese momento si el componente estaba en un buen funcionamiento o en un mal funcionamiento. Y de ahí, por ejemplo, empiezan a generarse las pruebas operacionales, ¿no? Se empieza a generar estas pruebas operacionales en donde tomamos nuestro proceso y lo hacemos, o nuestro equipo, y lo hacemos pasar por condiciones anormales para verificar una serie de componentes que están ahí con una función oculta, ¿ya? Y en condiciones anormales se tienen que activar, ¿ya? Y ahí, obviamente, que esta tarea no la voy a hacer todos los días, ¿ya? Esta tarea la vamos a hacer una vez al semestre, una vez al año, dependiendo la envergadura, cada 10 años en alguna otra empresa ya con una temática de mucho más riesgo, mucho más complejo, pero hay que hacerlo, ¿ya? La frecuencia, también la frecuencia de fallo, es un parámetro que tenemos que también asociar al riesgo, porque tampoco es sano de que tenga un equipo o un componente de ese equipo que esté fallando constantemente. Entonces, para todo eso, vamos a ir avanzando en los criterios, ¿ya?, para poder seleccionar un equipo crítico y posteriormente algunos modelos de selección de activo crítico que han sido usados a través de la historia, ¿ya?, algunos todavía muy utilizados.
Entonces, según algunas normas internacionales, ¿ya? Nos indican que la criticidad de los activos es la manifestación de cómo manejamos el riesgo. Entonces, nosotros vamos a verificar que la criticidad, las organizaciones van a indicar que es el riesgo. Entonces, cuando genera una jerarquización de criticidad, lo que están desarrollando ahí es cómo están ordenando el riesgo que tiene cada uno de los equipos, de los activos, ¿eh? Y eso está diciendo entonces que la organización ordenó sus activos frente al que le genera mayor incertidumbre de cumplir sus objetivos organizacionales, frente al que le genera menos incertidumbre de cumplir sus objetivos organizacionales, ¿no? En la manifestación del manejo del riesgo de manera particular, es el reconocimiento que poseen los activos y su importancia en el proceso productivo, representan las vulnerabilidades que pueden tener estos activos en la organización, ¿no? La criticidad considera entre algunos aspectos los riesgos de fallas o la falta del desempeño del activo, valor del capital, seguridad del personal, medio ambiente, eficiencia, flexibilidad, características que finalmente reflejen la organización. La organización tiene una misión, una visión, tiene valores, ¿ya? Tiene principios, tiene algunos pilares propios de cada organización. Y por lo mismo, cuando usted desarrolla estas matrices para seleccionar los equipos críticos, ¿ya? Nosotros tenemos que ir generando algunos criterios con algunos rangos, y por lo mismo, a partir de ahí, nosotros tomamos la decisión de cuánto ponderamos una característica frente a otra característica. Deme 2 segundos. Y ahora sí, me estaba congestionando. Cada instante que hablaba me congestionaba. Entonces, cuando necesitemos ver cuáles son estos criterios que más afectan la reputación de la empresa o los principios de la empresa, los valores de la empresa o los pilares, eso nos va a ayudar para poder definir qué porcentaje o qué ponderación le vamos a dar, por ejemplo, a la seguridad, al medio ambiente, a los costos de mantenimiento, al impacto en la operación, etcétera. Porque de alguna manera, de ahí, ¿ya? Están asociados los objetivos organizacionales. Recuerden que los objetivos organizacionales nacen de la visión, la misión, los valores que puede tener una empresa. Normalmente sí los posee, ¿ya? Que los dueños de alguna manera describen esos valores, esos principios, esas misiones, esa visión, ¿no? Estos aspectos deben ser evaluados y ponderados para determinar la criticidad del activo y poder jerarquizarlo. Muchos activos tienen un bajo valor comercial y pertenecer de manera indirecta al proceso productivo, ¿ya? Pero podrían poseer un potencial para ocasionar un alto impacto en caso de falla. Por ejemplo, las válvulas de alivio de seguridad, ¿ya? Los sistemas contra incendio, una sala de compresores que no es propio quizá de la cadena productiva de una empresa, pero sí le presta servicio a cada equipo que está ahí, ¿ya? Cada equipo necesita para su funcionamiento aire comprimido, ¿ya? Pero si nosotros vemos el flujograma, en ninguna parte está la sala de compresores, ¿eh? Y eso no lo puedo dejar afuera. Tengo que hacerlo pasar en estos procesos de análisis de criticidad de mi equipo crítico. Alguien me podría decir, profe, pero dentro del proceso productivo, en ninguna parte está el servicio de aire comprimido, de aire comprimido o de flujo de algún líquido mediante la sala de bomba,
No, pero son totalmente importantes para que ese proceso se mantenga. Entonces, no puedo cegarme y ver solamente el proceso productivo como la cadena de valor única. Tengo que siempre ver un poquito más allá. Y se analiza todo. Y aquí está lo que les comentaba, ¿no? Cuando desarrollemos la jerarquización de nuestros activos críticos, ¿ya? O desarrollemos la jerarquización de nuestro activo para seleccionar los activos críticos, medio y bajo, ¿ya? Tengo que tener claro cuáles son los objetivos de la gestión de mantenimiento, que caen, estos objetivos, ¿ya? Vienen desde los objetivos de la organización, ¿ya? Que venían desde la visión, la misión, ¿ya? Los valores, etcétera, y por ende se transforman unos objetivos, ¿ya? De gestión de mantenimiento asociados a política, ¿ya? Políticas de mantenimiento. Y esas mismas políticas son las que alimentaron y dieron la decisión de qué tipo de estrategia de mantenimiento tener, una estrategia preventiva, correctiva, ¿ya? Predictiva. Y por otro lado, conocer los responsables de estos objetivos, ¿ya? Si estamos hablando de objetivos de gestión, ¿ya? Tengo que conocer los responsables de esta, pero recordando que no trabajan de manera aislada y por lo mismo también tengo que saber quiénes son los responsables asociados a la gestión de calidad, gestión de seguridad, ¿ya? Otro tipo de gestión que también va a impactar, ¿ya? La selección de mi equipo crítico. Recuerde que cuando seleccionemos, ¿ya? El equipo crítico, nosotros también verificamos el impacto en la seguridad de las personas. Entonces, yo no lo puedo hacer solamente con el área de mantenimiento. Tengo que ver qué pasa con el área de prevención para que nos apoyen en este análisis. Por ejemplo, el Kevin, que justamente me estaba hablando, es un alumno memorista, está desarrollando su proceso en una empresa manufacturera, y ahí ya pidió apoyo a los prevencionistas de la empresa para que lo ayude también al análisis de estos equipos críticos según la necesidad de seguridad, ¿verdad? Porque no es un trabajo individual, ¿ya? La jerarquización para nada es un trabajo individual. Es más, si usted dice voy a hacer un RSM, tampoco piense que va a ser un trabajo solo de usted, ¿ya? Es imposible, ¿ya? Usted lo va a trabajar con los integrantes de la empresa, ¿ya? Quizá usted va a ir a hacer la práctica y después va a tener que tener una, haber quedado muy bien parado en esa empresa, ¿ya? Para que después usted pueda volver a buscar la información para su trabajo de título, ¿ya? Muchos de ustedes también a lo mejor van a hacer su memoria, su trabajo de título, y la empresa lo va a contratar para ese periodo, ¿ya? Y ahí obviamente va a poder recuperar toda esa información, y usted va a ser un colaborador más en todo el proceso de análisis de criticidad, de mantenimiento centrado en la confiabilidad, y quizá usted va a ser el facilitador que va a estar escribiendo y que va a estar llevando a cabo, va a estar guiando a los trabajadores para que vayan saliendo estas ideas de mejora en los planes de mantenimiento, que es la causa principal de por qué vamos a implementar un RCM en una empresa. Mantenimiento centrado en la confiabilidad. Entonces, desde aquí, desde este puntito, ¿ya? Desde ese puntito hacia la derecha, ¿ya? Nosotros aquí podemos implementar podemos implementar un RCM. Desde aquí podemos implementar un TPM. Eso no significa que en un futuro, ¿ya? En un futuro no vamos a hacer que toda la planta tenga implementado un TPM. Pero tengo que partir con algo. Y lo mismo que le dije delante. Esto no significa que solamente nos vamos a quedar que ese equipo, ¿ya?
va a tener un plan centrado en la confiabilidad. Eso después va a ir bajando a los demás equipos, ¿no? Porque yo ya voy a tener el modelo, ¿no? Yo ya voy a tener la metodología, pero tengo que seleccionar, como indiqué al principio, cuál es el equipo que me traería más beneficio si es que yo implemento alguna metodología de mejora, ¿no? Como piénselo como que si a usted le tocara analizar al recurso humano y dijera, y aquí yo necesito llevar a estos viejos a capacitar, ¿no? Sí o sí. Y tengo 30 viejitos, ¿no? Y le hice una prueba y me di cuenta que donde estaba más mal era en interpretación de plano, luego en metrología, luego en una temática de conocimiento hidráulico, bueno, tanto los conocimientos eléctricos están, pero casi todos lo entienden bien los conceptos. Sería ilógico decir, ya vamos a ver, empezar con un curso de capacitación del ámbito eléctrico, ¿ya? Para reforzar, oye, ya lo tienen resuelto esto, vas a estar gastando dinero y te vas a dar cuenta que tus indicadores se mantuvieron igual, o sea, la inversión que hiciste no tuvo mayor efecto. Un curso de capacitación tiene su necesidad de inversión, ¿ya? Porque es un gasto que hay que pagarle, hay que pagarle a alguna organización para que se venga a hacer cargo de estos cursos, ¿ya? Y además, yo voy a tener que estar sacando a mis trabajadores en su tiempo de trabajo para que se estén capacitando, ¿ya? Entonces, es complejo, ¿ah? Es complejo. Ahora, a partir de este punto, a partir de este punto, a partir de este punto, para poder seleccionar este equipo y llevarlo a las diferentes metodologías que vamos a hacer, tengo que seleccionar el equipo crítico, ¿no? Esto es fundamental, como hemos hablado. Fundamental. ¿Cómo seleccionamos el equipo crítico? ¿No? Por lo mismo, vamos a desarrollar un análisis de criticidad, ¿no? Este análisis de criticidad. Este análisis de criticidad, vamos a asociarlo a algunas de las metodologías que yo le hablaba anteriormente. Para poder desarrollar este análisis de criticidad, necesito recopilar información de historiales de su equipo, ¿ya? De manuales, número de fallas, tiempo de reparación, tiempo de buen funcionamiento, tiempo de mal funcionamiento, ¿ya? Con eso, para de ese accidente que se han dado, ¿ya? Con respecto a este equipo. Con toda esa información va a ser más fácil poder desarrollar los modelos de criticidad que vamos a ver a continuación. Y con esto los voy a poder jerarquizar desde una alta criticidad a una media criticidad o a una baja criticidad. Y aquí las políticas de mantenimiento independiente, si es de alta, media o baja criticidad, son las mismas, ¿ya? Ojo, los que queden en baja criticidad, no se malentienda que no nos vamos a preocupar de ellos, ¿ya? Algunos estudiantes, ¿ya?, se confunden y piensan, ah, profe, este me dio baja criticidad, por ende, que no nos preocupamos de él. No, para nada. Con los que tienen baja criticidad, nosotros vamos a desarrollar los mismos planes que hemos venido desarrollando, ¿ya? O vamos a generar, o le vamos a hacer caso al fabricante, que cuando compramos este equipo nos pasó un manual y sigo utilizando ese manual de mantenimiento, ¿ya? Pero con los de alta criticidad, nosotros vamos desarrollando un trabajo extra, un análisis asociado al mismo planes de mantenimiento que me entregó el fabricante. Voy a generar nuevos planes de mantenimiento centrados en la confiabilidad. Voy a desarrollar un trabajo más detallado de análisis causa-raíz, ¿ya?
Por eso se le llama mantenimiento genérico a los de baja creatividad, pero no significa que no le voy a desarrollar ninguna actividad de mantenimiento, sería ilógico, y la empresa transformaría rápidamente sus equipos que tenían baja criticidad en alta criticidad porque empezarían a fallar mucho, empezarían a demorarse mucho en la reparación, sería ilógico, ¿ok? Sino que con los de alta criticidad, por ejemplo, voy a hacer un catálogo de fallos de los de alta criticidad, ¿no? Voy a aplicar un análisis de la implementación de indicadores de confiabilidad para llevar un control de la confiabilidad de todo este equipo, ¿no? A esto vamos a generar nuevas cosas, pero acá no significa que no nos vamos a preocupar de ello. Entonces, les voy a traer a la memoria, ¿no?, un paper que vimos hace un tiempo atrás, casi cuando comenzamos las clases, ¿no?, de gestión, ¿no? Un sistema para evaluar la confiabilidad en equipos críticos en el sector industrial, ¿no?, para que no veamos tanto el sector minero, que solamente en mi ejemplo hablo de aquello. Este es una publicación, ¿no? También conlleva Keyword, ¿no? Ahí está la criticidad, la confiabilidad, ¿no? Y Weibull. Pero ojo, este artículo es lo que usted tiene que hacer de alguna manera como un trabajo de título, ¿no? Pero un trabajo de título es como con más detalle, ¿no? Estos artículos se van directamente al problema y a la solución. El trabajo de título es un poco más general, ¿no? Por ejemplo, hasta en los procesos de doctorado, por ejemplo, ¿no?, a ti te dicen, mira, usted se quiere titular, quiere obtener su grado de doctor mediante el desarrollo de artículos publicados o quiere hacer una tesis doctoral, ¿no? La tesis doctoral es un documento de 300 páginas. El artículo son de 20 páginas, pero te van a pedir dos o tres o cuatro, dependiendo ahí cada organización, ¿no? Tiene diferentes. Hay que asociar diferentes tiempos porque un artículo también no es que yo lo genere y listo, no, lo tengo que llevar a diferentes revistas, a ver si me lo aprueban, me dan las observaciones, las corrijo, posteriormente me aprueban y puedo decir que se publicó. Y me generan ahí mi publicación en alguna escala, ya, según el impacto que podría tener. Todo. También un trabajo de título parte con la introducción, con harta información, información bibliográfica. En el caso de un trabajo de título, hay un poquito de información bibliográfica, pero más asociada a la problemática, y la introducción no se enfoca más en la problemática en un trabajo de título, ¿no? Acá, este trabajo corresponde a tomar un proceso productivo y analizar cómo se ve influida la confiabilidad operacional, ¿no? Entonces aquí parte, dice, la confiabilidad operacional, algunos autores la definen como la capacidad de una organización para cumplir sus funciones de manera óptima durante un periodo de tiempo, bajo un contexto operacional. Esto mismo es prácticamente la definición de confiabilidad que se hizo así, ya, por ejemplo, 2004, que lo definió en su libro, ¿ya?, John Murray, ¿no?, que es un libro de RCM2 que se lo voy a comentar en más de alguna oportunidad. Pero ese libro es de alguna manera como una especie de guía para la implementación del RCM, pero no significa que en el 2004 haya partido el concepto de mantenimiento centrado en la confiabilidad o por los indicadores de confiabilidad, que parte mucho antes. Para estimar la confiabilidad a partir de la historia de fallas, es indispensable que estén codificadas y registradas en un formato único con todos los atributos requeridos. Posteriormente van a desarrollar una MEF, que es un análisis de modo y efecto de una falla. Hoy en día se habla más del FMECA. También se agrega la criticidad de los modos de fallo, que es lo que vamos a revisar también en la próxima sesión cuando empecemos a analizar el trabajo del RCM. El momento de la falla de un equipo no puede determinarse con certeza, sin embargo, existen en la literatura científica varios trabajos que utilizan el comportamiento histórico de falla y la probabilidad estadística para estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento.
Aquí habla que la MEF que ellos van a implementar en este artículo está bajo la norma ISO 14.224, que es la del petróleo. Se las mostré en su momento cuando estábamos revisando los tipos de mantenimiento, la introducción, que era una ISO asociada a la industria del petróleo, del gas, de las petroquímicas, ¿no? Las AEJ-10/11, AEJ-10/12, que la vamos a hablar de ellas en más de alguna ocasión cuando estemos revisando el RCM, ¿no? El sistema se implementó de forma ágil, fácil, económica, utilizando una aplicación de hojas de cálculo y se probó una industria transformadora de plástico, ¿ya? Aquí se va a hacer en una industria de plástico, ¿ya? ¿Qué se va a hacer? Primero se va a identificar, antes que todo, ¿ya? Antes que todo, va a identificar, ¿ya? Entonces, sus equipos críticos. ¿Cuál va a ser el método? El desarrollo del sistema aparte de identificar los equipos que deben ser atendidos en función a su impacto sobre la operación. Posteriormente, a estos equipos se les construye un catálogo de fallas, creando una base de datos con información real referente a sus fallas. Finalmente, con estos datos se procede al análisis y modelamiento de la confiabilidad. Insisto, la próxima, próximo semestre, ¿ya? El próximo semestre, a ustedes les va a tocar desarrollar todo el trabajo de confiabilidad utilizando Waymo, ¿ya? Entonces, identificación de los equipos críticos. Para identificar los equipos críticos se realiza el análisis de criticidad, ¿ya? ¿Qué se hace acá? Se hace una serie de tablas que van, déjenme que me están molestando aquí. Una serie de tablas que toman diferentes criterios que son válidos para la organización, para la empresa, ¿verdad? Que son importantes porque están, de alguna manera, estos criterios apuntan a lo que ellos esperan, ¿verdad? Que los representen como organización, debido a que enfocan la visión, la misión, los valores. Entonces, el criterio, ¿verdad? Le vamos a llamar el índice de criticidad. Y está asociado a la frecuencia de falla por la consecuencia de falla. Este numerito, esta ecuación se hace en base a números, ya que hay una multiplicación. Me dice frecuencia de falla por consecuencia de falla. Quizás la frecuencia de falla para ustedes se le hace más entendible que exista un valor, ¿ya? Que exista un número, ¿ya? Pero la consecuencia de falla, ¿cómo lo puedo desarrollar si el profe me dijo que había que ver la seguridad, el medio ambiente? Entonces, a partir de la consecuencia de falla, vamos a describir varios ponderados, ¿no? Y cada criterio va a tener un factor, ¿no? Que aquí se le llama un valor, ¿no? Entonces, lo primero es la tabla de frecuencia de falla. La ponderación de FF, frecuencia de falla. Y por ¿No es ejemplo, una consulta? dígame, ¿Este documento usted lo puede compartir o no? creo que lo compartí, Solange, a ver, dame 2 segundos, porque creo que en el documento yo lo subí al aula. Aquí mismo, veamos. ¿Dónde pude haberlo subido? En introducción al mantenimiento, quizás. ¿Dónde dice documentos complementarios? Es este el número uno, Solange, donde dice artículo 14. Ah, ya, acá, profe. Ya. Gracias. Y no estaba aquí, estaba en otro lado, espérenme. Aquí estoy. Acá. Entonces, por ejemplo, si en mi matriz de riesgo que voy a desarrollar, ¿no? En frecuencia de falla aparece un número 3, no significa que mi equipo haya tenido 3 fallas en un periodo de tiempo, ¿no? Eso significa que yo me voy a ir a esta tabla, voy a ver qué tan frecuentes son las fallas ocurridas en un año, y si me dio un factor de 3, un valor de 3, significa que mi equipo tuvo, ¿ya? En este año, en el 2021, por ejemplo, o ya en el 2020,
dependiendo de qué año esté analizando, tuvo entre 13 a 52 fallas al año, ¿no? Insisto, no significa que tuvo 3 fallas, porque si digo que tuvo 3 fallas, ¿ya? Le voy a dar un factor de 2, porque el 3 está dentro de 12, de 2 a 12 fallas por año, ¿ya? Ahora, si su equipo tuvo 15 fallas en el año, un factor de 3. Si tuvo 60 fallas en el año, un factor de 4. Pero eso era entendible, porque estamos hablando de números prácticamente, y de un periodo de tiempo, pero luego viene la consecuencia. Y recuerde, el numerito que nos dé de consecuencia lo multiplico con estos numeritos, estos valores, ¿ya? Que me dio como frecuencia de falla, ¿ya? La FC, que es la consecuencia de falla, se evalúa a partir de la suma del impacto en la producción, IP, el impacto en la seguridad y salud, SS, los costos de reparación, CR, el tiempo de reparación y el tiempo de operación, ¿ya? Entonces, la consecuencia está aquí. IP más SS más CR más TR más TO. Y todo lo que me dé aquí, ¿ya? Se multiplica con la frecuencia de falla. Ahora el tema es que el impacto en la producción probablemente va a ser en un porcentaje, ¿ya? El tiempo de reparación va a ser en horas. El tiempo en operación va a ser en horas. Los costos de reparación va a ser en dinero. La seguridad y salud va a ser un tema muy cualitativo, ¿ya? Entonces, estoy mezclando peras con manzana, con limones y con otras cosas más. Y por lo mismo, todo esto lo tengo que llevar a lo mismo que desarrolla acá, a números, ¿eh? Para que de esta forma ir transformando algo cualitativo en algo más cuantitativo y poder entregar entonces una matriz un poco más objetiva. Y aquí está, ¿eh? Aquí está la ponderación del impacto en la producción. ¿Cómo impacta la producción este equipo? ¿Ah? Si falla, me detiene el 50% de la producción. Si falla, me detiene la producción. Y usted puede decir, no, profe, porque este equipo está redundado. En caso de que falle, inmediatamente aparece otro. Ah, entonces me envenena el 25%. ¿Ah? Me da un factor a 1. ¿Ah? Profe, no, no hay otro que sea comparado con este y por ende falla y me detiene el 100% de la producción. Y no se ha desarrollado ningún proceso de almacenaje de lo que produce, así que se detiene y hasta ahí llegamos. No es como un chancador primario, que es, si es que se detiene, igual tengo un stockpile que va a estar alimentando, ¿no? Pero, no sé, bueno, un proceso productivo, la máquina que genera el corte de la tela, el único que tengo y es ese, ¿no? Ahí hay que ir viendo, insisto, cada proceso productivo. La ponderación en seguridad y salud, la cual es cuál es la lesión más significativa que puede presentarse en la operación del equipo. Y ojo, yo aquí no le llamaría solamente la operación, también en el proceso de mantenimiento de este equipo. A lo mejor la operación es súper segura, pero cuando falla y vamos a ir a hacer una mantención, es de alto riesgo. Entonces, aquí yo también le agregaría en la operación y mantenimiento del equipo, ¿ya? No hay ningún riesgo de lesión, lesiones leves, lesiones significativas, lesiones de incapacidad, también con factores, los costos de reparación. Muchachos, esta tabla no está escrita en piedra, se puede ir acomodando, ¿ya? A las diferentes realidades de cada empresa. Porque quizás la empresa X, ¿sí? No tiene por qué tener estos costos tan altos de reparación. A lo mejor la empresa X nunca ha tenido una falla que le ha llevado más de $1,000, ¿sí? Entonces sería irrisorio no hacer la transformación de esta tabla. Recuerden que esto
se tiene que reflejar lo que es la empresa, ¿ya? Tiene que reflejar lo que es la empresa, porque si no refleja lo que es la empresa, probablemente todos los costos de reparación a usted le va a dar uno. ¿Por qué? Porque el costo más alto que ha tenido en su, en sus equipos, ¿ya? Han sido de $500, ¿ya? Y nunca ha llegado a los $1,000, ¿ya? ¿Cómo puede hacer al revés? Profe, sabe que a mí cualquier falla que tengo, de inmediato partimos de $5,000 hacia arriba, ¿ya? No, no hay menor que eso, ¿ya? Entonces, se ve cada realidad, ¿ya? Por lo mismo no son matrices que estén escritas en piedra y no puedan cambiarse. Se van adecuando a la realidad de cada empresa. Por lo mismo, cuando usted lea, por ejemplo, alguna normativa que pida que usted tenga que jerarquizar los equipos, por ejemplo, la ISO 55001, ¿ya? Te dice que usted debe tener una metodología de medición de criticidad de su activo, pero no te dice que utilices esta, ¿ya? No te da tampoco los factores, te dice, ten una, que asocie obviamente la realidad de tu empresa. Por otro lado, tenemos la ponderación del tiempo de reparación, qué tan rápido tengo la opción de reparar una falla, ¿ya? Y por ende voy calculando el MTTR, el tiempo medio para reparar el equipo. Por lo mismo, se requiere información para desarrollar todo este análisis. El TO es el tiempo que el equipo trabaja, ¿ya? Es el tiempo de trabajo de esta máquina. Si se utiliza ocasionalmente, ¿ya? Si se utiliza durante un turno, durante dos turnos, durante todo el día, ¿ya? Y ahí vamos a dar diferentes factores. Si se da cuenta, todas estas tablas, su máximo es 4, ¿ya? Entonces, usted podría decir, profe, a ver, si este es el máximo 4, aquí 4, ya tengo 8, 12, 16, 20, ese es el máximo, el 20 sería el factor máximo que podría tener la consecuencia, ¿ya? Porque ojo, que la frecuencia de falla va en otro carril, ¿ya? Eso después lo multiplicamos. Ah, por ende, si por acá en frecuencia de falla tengo 4 y por allá tuve 20, el máximo del número que me podría dar es 80. O sea, a partir de ese 80 yo podría decir, ya voy a hacer una división para decir si están, por ejemplo, del 50 para arriba van a ser críticos, del 20 al 50 van a ser medio, y de 20 para abajo van a ser no críticos o de baja criticidad. Esas políticas y esa división se la da usted, pero tiene que indicarla para que los profesores sepan, ¿ya? Y otra cosa, también existen estas matrices que ya vienen de alguna manera, ¿ya? Preparada y te dice, mira, si usted tiene una frecuencia igual a 3 de su equipo con una consecuencia de 18, bueno, usted lo junta y esa multiplicación 18 por 3 le da 54, y 54, ¿ya? Es un factor, ¿ya? Que quedaría en una alta criticidad a su equipo. Aunque habíamos dicho que de 50 para arriba iban a ser críticos, ¿ya? Y de 25 hasta 50 van a ser media, ¿ya? Y de 25 hacia abajo va a ser baja, ¿ya? Obviamente puedo tener el mínimo, que todos me den uno, ¿ya? Como consecuencia. Con esto, nosotros vamos a tomar todos los equipos de nuestro proceso y lo vamos a hacer pasar por esta tabla, ¿ok? Antes, obviamente, este paper nos dice que se van a generar después de desarrollado este análisis de criticidad. Vamos a desarrollar el catálogo de falla, tomando en cuenta, por ejemplo, la ISO 14.224, que hablaba del subsistema, la función, fallas funcionales, modo de fallo, que aquí se va a recordar cuando empecemos a ver el RCM, que también buscamos los modos de fallo. Es muy comentado los modos de fallo. No sé
si en otra asignatura ustedes han escuchado los modos de fallo, pero va a ser una constante a partir de este semestre hacia adelante. Los modos de fallo, muy utilizado por la industria, muy utilizado por todas estas normas SAE, Aquí, de alguna manera, lo que les mostré en algún momento de la ISO 14.244 se hereda el concepto que si el equipo es de alta complejidad, este se divide en sistemas, subsistemas, ítems mantenibles, componentes, ¿ya? Según el grado de complejidad, ¿ya? Ahí está. Vamos a seguir ese orden. Luego vamos a generar un modelo para medir la confiabilidad, ¿ya? La medida de confiabilidad de un equipo es la frecuencia con la cual ocurren las fallas en un tiempo. Para evaluar la confiabilidad se adoptó el modelo estadístico propuesto por Mora. Este libro está en biblioteca, lo utilizamos bastante, ¿no? Además, yo les mostré en algún momento una PPT con cómo describe la curva de la bañera Mora, ¿no? Abajito salía Mora y el año. Era este libro, que el nombre es Planificación y Control de Mantenimiento, y tiene otras cosas, otro título más largo, pero es lo que me acuerdo hoy en día. En todo caso, te ponen Mora, el mantenimiento lo va a encontrar inmediatamente en biblioteca, ¿ya? Buscando los uptime, downtime, ¿ya? Con esto encontramos la probabilidad de falla acumulada, que esto lo va a acompañar el próximo semestre en Ingeniería de Confiabilidad 1, ¿ya? Vamos a trabajar entonces con la búsqueda de alfa, beta y gamma, que son parámetros de Weibull necesarios para este desarrollo. Nosotros, teniendo esta ecuación con la que está acá abajo, vamos a tener una serie de puntitos, vamos a buscar una regresión lineal, ¿ya? Para que nos entregue la ecuación de esa recta, y luego les vamos a pedir que nos entregue el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación muestral, que es el R y el R al cuadrado, y cada uno de ellos tiene que estar dentro de ciertos rangos, ¿ya? Por ejemplo, el R cuadrado, si me da entre 0,9 a 1, yo puedo decir que los datos que entregué son válidos. Si no, hay que censurar a algunos que normalmente se nos escapan de lo razonable, ¿no? En caso de que no se generen, también nos dice, mira, pueden usar esta otra ecuación, ¿no? Antes de eso, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar de la confiabilidad, ¿no? Acá yo también puedo calcular el MTBF, ¿no? Que es la función gamma, ¿no? La función gamma, que hasta el mismo Excel tiene la función gamma de todas maneras, así que todo esto se puede hacer en el Excel teniendo solamente una base de datos, ¿no? Los resultados. Y aquí empieza el proceso en sí, ya que explicamos todo el marco teórico, ¿ya? Ahora empezamos a hacer el desarrollo. Aquí, en primer lugar, el proceso productivo, ¿ya? No es como un gran proceso productivo de una planta minera, claramente. Y por lo mismo, tomamos todos los equipos que pertenecen al sistema. Y generamos entonces el trabajo de criticidad. Y después del análisis, dejé bajar un poquito más. Acá, después del análisis, ¿ya? Indicamos que la extrusora le dio un valor de 57. Recuerde que sobre 50 eran críticos, ¿ya? La extrusora, una tiene un modelo 1130 y 1203, las de la misma marca. Ambos quedaron con una alta criticidad. Por ende, aquí hay que empezar el desarrollo de lo que vamos a implementar, sea RCM, sea TPM, sea FMK, ¿ya? Sea la medición de la confiabilidad, pero tengo que partir con alguno. Posteriormente bajaré a los de acá, hasta que en algún tiempo más
Ya cuando tenga el modelo consolidado, es cosa de después llevar esta información de datos a todo lo que ya he ido generando, ¿no? Y así se ordenaron, ¿no? De más alta criticidad a la más baja criticidad. Profe, disculpe. Sí. Que ahora tenemos break, por si acaso. Ya. Es que no se lo olvide. Terminamos acá y vamos de inmediato, ¿no? Entonces, posteriormente se aplican el catálogo de la falla que nosotros vamos a crear. Vamos a tomar el equipo en primer lugar, lo vamos a dividir por los diferentes subsistemas. Recuerden que estamos trabajando con esta máquina, ¿ya? La extrusora, ¿ya? con las motores, cabezal, transmisión, caja y los diferentes ítems mantenibles. Rodamiento, dinamo, termocupla, filtro, control, sensores. Desarrollamos ese catálogo de falla, luego desarrollamos en el mismo software que vamos a tener como empresa, ¿ya? Vamos a indicar cómo se van a ir tomando la data de aquí al futuro, porque ya hemos tenido algún resultado previo, pero hay que ir mejorando, ¿ya? Vamos a dar que nos digan los tiempos, o voy a ir al software, voy sacando toda esta información de la empresa. Aquí está el catálogo asociado a la MEF, al análisis de los modos de fallo. Aquí están los modos de fallo: falla en el encendido del tratador, falla del transformador, ¿ya? Los resultados, y aquí es usando Wave. Esa es la línea de regresión lineal que les comentaba. Esa es la línea que ustedes van a estar buscando constantemente el próximo semestre para encontrar parámetros alfa, beta y gamma. Gamma de a poco lo vamos a ir sacando. Yo creo que les van a decir de inmediato, mira, gamma va a ser igual a cero, pero los otros parámetros sí tengo que buscarlo a través de esto. Aquí nos dieron que, por ejemplo, el coeficiente de determinación muestral, R cuadrado, nos dio entre 0,9 a 1. Está más cercano a 1, así que mucho mejor los datos que tenemos también, ¿ya? Nos dio el parámetro de alfa, nos dio el parámetro alfa, 333, y un parámetro de beta asociado a Wavebull, ¿ya? Con esos datos yo puedo decir que utilizar Wavebull es recomendado, ¿ya? Y por lo mismo puedo usar la ecuación, ¿ya? Asociado a Euler elevado a T dividido alfa y todo eso elevado a beta, ¿ya? Y con eso va a tener una confiabilidad, ¿ya? Para cualquier tiempo que usted pregunte, ¿ya? En la parte inferior de la gráfica RT, que permite al encargado de mantenimiento responder la pregunta cuál es la probabilidad de que la extrusora dure T horas sin falla. Se puede observar que la confiabilidad de la extrusora a las 250 horas de operaciones de 0,45, ¿no? O sea, 45%, ¿no? Entonces, recordando que ya tenemos que tomar un break, ¿no? Entonces, son las 10:49, a las 11 volvemos, ¿no? Voy a detener la grabación y así vamos. Ya. Entonces, como les comentaba, hay diferentes modelos de criticidad y obviamente de su propia jerarquización, ¿ya? Y por lo mismo, hay algunos modelos que se adecúan a cada realidad. Y por ejemplo, este modelo de criticidad, que es el menos recomendado desde mi punto de vista, ¿ya? Pero sí que una empresa se está planeando su instalación, su implementación de su proceso en una planta nueva, ¿eh? Vale la pena tener algo. Y por lo mismo, este modelo de criticidad igual es adecuado para ello, ¿eh? No es el mejor, insisto, para nada, no es el mejor, porque
tiene muy poca objetividad y muy poca efectividad. Este modelo se basa en pregunta experto, en donde cada uno de nuestros equipos que están en este proceso productivo, pasamos por una serie de preguntas. Le preguntamos, obviamente, a este equipo si es que tiene algún impacto en la seguridad, tanto en la operación como en la mantención de este equipo. Si la respuesta de esa pregunta es negativa, pasamos de inmediato a la pregunta número 2. Y en caso de que la pregunta sea afirmativa o una pregunta que no se sepa si es que podría o no afectar, si hay duda, si hay duda, también se pasa de inmediato a un equipo de clase A. Lo malo de esto es que no le doy una numeración y están todos en un saco de clase A, todo en un saco de clase B, todo en un saco de clase C. No hay una correlación asociada a una numeración que me diga, mira, entre todos los que tengo en este saco, estos son los más críticos. Luego desarrollamos la pregunta, desarrollamos la pregunta sobre el medio ambiente, lo mismo. Si la respuesta es negativa, pasamos a hacer la consulta sobre la calidad. Y aquí sí tengo tres opciones y cada una de ellas me lleva a diferentes opciones, a diferentes respuestas. Por ejemplo, si me va a afectar la calidad, pasa inmediatamente a clase A. Pero si no me va a afectar, la llevo a una pregunta de producción. Y si me afecta, pero de menor o un bajo nivel, lo llevo a otra pregunta que, al igual que la anterior, ambas van a estar asociadas a la producción. Y dependiendo ahí, veo qué tanto me va a impactar en la producción la falla de ese equipo. Lo mismo, afectará, no afectará, menor o baja reducción de la capacidad. Y así llegamos hasta el costo, y por lo mismo voy a tener un gran número de clase A, otro grupo en clase B y otro grupo en clase A. Tal como le indiqué, para plantas nuevas podríamos utilizar este proceso de análisis cualitativo. No es el mejor, insisto, pero sí vale la pena desarrollarlo en caso de que no tenga nada. Ojo, si una empresa ya está trabajando, si está trabajando y lleva tiempo, ahora no tiene información, y eso yo no lo diría que no tenga información. Yo creo que hay cosas que no hacen, pero uno como estudiante que va a hacer un trabajo de título tiene que tratar de ir a investigar más allá, porque es muy probable que haya información dentro de algún registro, dentro de las mismas consultas que se pueden hacer a los mismos operadores, a los mantenedores, porque muchas veces los estudiantes llegan y dicen, no voy a hacer esto porque no había nada, y no es que no había nada, no supo preguntar. Si una empresa que lleva 10 años y el proceso productivo se ha mantenido y les va bien, algo han hecho, entonces algo hay, pero hay que buscarlo. Hay que buscar esa información. Acá lo mismo. Vamos a tener una pregunta de medio ambiente, de seguridad, de calidad, de tiempo de trabajo, de entrega, de confiabilidad, de mantenibilidad. Y acá es lo importante. Voy a tener clase A, clase B, clase C. ¿Qué se hace? Delante le dije, miren, los que están en alta criticidad, vamos a desarrollar este nuevo plan. Los que están en baja criticidad, mantenemos. Y aquí es la idea. Lo que quedan en clase C, que sería una baja criticidad, una baja criticidad, se indica que hay que sostener, mantener, mantener lo que se está haciendo, sostener lo que se está haciendo, pero sí con un proceso siempre de mejora continua para mejorar la situación actual. No es que no pensemos en hacer nada. Por ejemplo, si uno de mi equipo quedó en clase C,
y nos damos cuenta que tiene una falla repetitiva, bueno, generemos un R, disculpe, un ACR, un análisis de causa raíz. Busquemos las causas raíces de esta falla repetitiva. Y además, como voy a implementar mejora en mis planes de mantenimiento, voy a estandarizar entonces las actividades, que todas las actividades tengan un foco, ¿ya?, en la seguridad, en el medio ambiente, y no solamente voy a mejorar las pautas que están acá arriba, ¿ya? Voy a estandarizar todas las actividades críticas, ¿ya?, tanto de los equipos altamente críticos, medianamente críticos y baja criticidad. Igual voy estandarizando, por ejemplo, una estandarización es que lo lleve todo a un ERP, ¿ya?, a un software de mantenimiento, ¿ya? Eso puede ser una estandarización. Ya para los equipos de clase B, tengo que garantizar su disponibilidad, ¿ya? Y eso lo garantizo mediante sí o sí el análisis causa-raíz de la falla repetitiva, ¿ya?, buscando cuáles son las causas que conllevan, ¿ya?, una posible falla, ¿ya?, y una falla repetitiva. Ese es el análisis causa-raíz, que buscamos las causas físicas, humana y latente. Mejorar los planes de mantenimiento, ¿eh? Mejorar los planes de mantenimiento. Analizar el historial de fallo. Como tengo que garantizar la disponibilidad, voy a ver qué está ocurriendo con estos historiales de fallo. ¿Ha ido disminuyendo la disponibilidad, aumentando la disponibilidad? ¿Qué tengo que hacer para mejorar eso? Voy a hacer una revisión de las tareas de mantenimiento. Voy a hacer una revisión continua de los planes de mantenimiento de estos equipos que quedaron en clase B. Nuevamente voy a estar estandarizando, ¿sí?, y entrenando a los técnicos, ¿sí? Yo aquí voy a enfocarme que estos viejitos, ¿sí?, le desarrollemos los cursos de capacitación correspondientes, que necesito mantener esa disponibilidad de su equipo. Y voy a analizar los fallos del diseño, si se puede hacer alguna mejora. Los de clase A, los de alta criticidad, lo mismo. Identificar lo... no, sí, se repite todo lo que hice acá, pero voy a agregar otras cosas más. Por ejemplo, aquí está el análisis de puntos débiles asociado al A... ACR, análisis causa raíz, ¿no? Pero además me invitan a buscar, ¿no?, y a identificar cuáles son los modos de fallo más críticos mediante un FMECA, ¿no? Mediante un FMECA. Teniendo el FMECA, muchachos, teniendo el FMECA, estamos a un paso de implementar un RCM, ¿ya? Así que van de la mano, ¿ya? Teniendo la identificación de los modos de fallo, yo ya puedo definir un plan óptimo de mantenimiento mediante el RCM, mantenimiento centrado en la confiabilidad. ¿Para qué decir? Si desarrollamos la estandarización, ¿ya?, de los procesos de tarea de mantenimiento a los equipos de baja y mediana, a estos también hay que hacerlo, obviamente, pero es más, vamos a estandarizar las operaciones de mantenimiento, ¿no? Y obviamente entrenar a los técnicos, y eso no hay duda, si se lo hacemos a los de mediana criticidad, obviamente aquí también. También, ¿ya?, asociar al ACR y finalmente mejorar de forma continua el plan de mantenimiento programado, revisión continua del FMECA, ¿no?, y el RCM. Así que no piense que los equipos que quedan con baja criticidad nos vamos a olvidar de ellos y de ahí nunca más, para nada. Otra metodología es un análisis cualitativo cuantitativo, ¿no?
tal como lo vimos en el PDF de este artículo que le estaba presentando. Esta metodología está asociado a datos objetivos y trata de tomar estos datos, que de alguna manera son cualitativos algunos de ellos, y poder cuantificarlos. Algunos están ya son datos cuantificados, algunos ya son datos cuantitativos, el dinero, la hora, la seguridad ya no es tanto, se tengo que transformarlo, pero se me hace sencillo y de gran aporte hacer esto. El riesgo o la criticidad, recuerde, sería la frecuencia de falla por la consecuencia de falla. Igual que el IC que veíamos en el artículo que le mostré. Índice de criticidad. Aquí se le llama riesgo o también criticidad. ¿Ok? La frecuencia, cantidad de falla en un tiempo determinado. Lo mismo que vimos anteriormente. Consecuencia, aquí hay un cambio. Mire, aquí son solamente uno, dos, tres, cuatro conceptos que analizan. En el otro eran cinco. Pero ojo, que hay otros que son más, otros son menos. ¿Por qué? Porque esta ecuación es libre. No hay, va a depender qué quiero darle ponderación a según la visión, la misión, los valores de la empresa, etc. Lo que sí, si a cada uno de estos les voy a dar un valor, un numerito, no vaya a ser que esta ecuación, cuando yo la desarrolle, no vaya a ser que me dé, no sé, a ver si lo calculo con los máximos. Me voy a ir a los máximos de cada uno de ellos. Hago el cálculo y me da el máximo 80. Y yo hago mi matriz de riesgo y digo, mira, yo puse 50, ahí estoy mal. Tengo que tener ese cuidado. Si yo voy a utilizar esta matriz que me dice que la consecuencia es desde 0 hasta 50, claramente aquí ese resultado tiene que ser 50 si es que algún equipo saca el máximo de todo. Tenemos impacto en la operación, flexibilidad operacional, costo de mantenimiento, seguridad, ambiente y higiene. Ahí hay una lógica de descripción para que usted la pueda entender. El impacto operacional, el porcentaje o capacidad de producción que se ve afectada cuando ocurre una falla. Flexibilidad operacional es el tiempo de reparación de la falla. Costo de mantenimiento, costo de la falla enfocado en los costos asociados a mantenimiento, reparación y operación. Cuando deja de operar el equipo, también lo voy a llevar como un costo de mantención. A lo mejor muchos equipos, su costo de reparación es baja, pero el costo de que no esté produciendo es muy alto. Y yo me quedo con la suma de todo esto, como la destrucción del negocio. Impacto en seguridad, higiene y ambiente, en la posibilidad de ocurrencia de eventos no deseados con daño a personas, instalaciones, daño al ambiente, el análisis cualitativo requiere de la opinión de expertos. Entonces, piensa usted que tiene el siguiente proceso productivo, ¿no? Desde el chancador, ¿no? Un proceso minero metalúrgico, ¿no? Desde el chancador principal, con su romperroca, con cintas transportadoras, con un stockpile, hay un stockpile ahí, hay arnero primario, hay chancador secundario, hay arnero secundario, hay otro tipo de chancadores terciarios acá. Estos son arneros, este arnero, esta es la tolva de alimentación, estos son arneros que clasifican según el tamaño de la granulometría del mineral, si lo vuelven al proceso a reprocesar o ya se va directamente a los silos que van a dar la alimentación en los tambores de aglomerado, luego pasa a diferentes cintas transportadoras hasta ir a dejarlo. Algunas de estas cintas transportadoras son móviles y radiales porque van generando
las pilas de lixiviación, que normalmente estos procesos trabajan con pilas de lixiviación dinámica, ¿no? Con aspersores se le va inyectando el ácido que va a ir desarrollando la lixiviación. Con lo mismo acá abajito, ahí dice riego de ILS, ¿ya? Ahí está la rotopala se va a encargar de sacar todo el material estéril una vez que ya haya pasado el proceso de lixiviación, ¿ya? Va a ir sacando el material estéril y lo van a ir a dejar a botadero. Probablemente por ahí ya va a aparecer otro camioncito acá, ahí, ese ya lo está llevando a botadero, ¿ya? Acá abajo van a ver unas canaletas que van a estar recibiendo el PLS, que ya es el ácido rico en cobre, ¿ya? Y todo eso es mediante bombas centrífugas, ahí se ven algunas bombas centrífugas, acá abajito, ahí obviamente, profe, no es, si yo veo el proceso productivo que tiene la empresa, en ninguna parte sale una bomba centrífuga, claro que no, porque ponen los grandes equipos, ¿ya? Pero son elementos y activos fundamentales en un proceso, ¿ya? Como los intercambiadores de calor, como los agitadores, aquí el PLS pasa a los diferentes agitadores, ¿ya? Para hacer todo el proceso refinado, ¿ya? Se le va inyectando, acá se le inyecta, por ejemplo, un aglomerado, después pasa por una serie de tanques que van desarrollando otros procesos para llevar a las colmenas finalmente, después de todo esto, donde hay pilas hasta de columnas de flotación, dependiendo cómo está la cantidad de la calidad de este PLS, ¿eh? La calidad de este PLS, ¿eh? Mira, aquí está el ripio. Ahí esa rotopala va botando a botadero, y ese ya es un mineral descartado, o sea, un material estéril que no tiene nada, ¿eh? Y calefactores, ya. Y llegamos al electrowin. Aquí están las colmenas, ¿no? Aquí están las colmenas, y mediante un despegador de cátodo, después de un tiempo que quedan aquí en la nave de electrowinning, ¿no? Van sacando los cátodos y llegan al producto final. O sea, hay una serie de elementos, válvulas, procesos de cintas transportadoras, columnas, agitadores, más camiones, ¿no? Chancadores, etcétera. Eso nos llevó entonces a su análisis, ¿ya? Puente grúa, ¿ya? Y cada equipo yo lo voy a ir a hacer pasar por estas mismas tablitas que vimos anteriormente, ¿ya? Que son para cada uno de los equipos, ¿ya? O sea, disculpe, para cada empresa es diferente uno a otro. No tengo por qué, si yo voy a estar en la empresa X, usar el que teníamos en la empresa Y. Para nada, voy viendo qué es lo que representa mi organización, ¿ya? Y lo mismo, son factores que me van a decir que dentro de qué rango va a estar, ¿ya? Una empresa minera tiene mucha cantidad de fallas su equipo, ¿ya? Porque son equipos robustos que normalmente tienen muchas fallas dentro de un año, por ende, 10 fallas al año es un buen número, ¿ya? Es un buen número. No así probablemente para una empresa termoeléctrica, ¿ya? Que tenga tantas fallas, es complejo, ¿ya? Y acá lo ordenamos, ¿ya? Vamos identificando la frecuencia de falla, el impacto operacional, flexibilidad operacional, costo de mantenimiento, impacto en la seguridad, higiene y ambiente. Por lo mismo, también, según nuestra política, decimos, mira, de aquí a acá son los equipos críticos. A lo mejor podríamos irnos de inmediato a seleccionar la despegadora de cátodo, y en su trabajo de título quizá le van a quedar unos 3 equipos antes del equipo que usted había pensado en que sería su equipo crítico. Pero siempre hay fundamento. Usted puede decir que dentro de los que están acá,
el que tiene mayor conocimiento es el puente grúa. Y además que usted quiere entregar una metodología, después la empresa va a continuar con su metodología. Usted no se tiene que hacer cargo directamente del número uno. Eso, tenga el cuidado. Ahora, no maquille los datos para que su equipo quede en primer lugar, eso no es necesario. Recuerde que nosotros como profesores queremos que usted tenga la capacidad de implementar una metodología. Ahora, si usted me dice que va a elegir el sistema de ventilación, tiene mucho que justificar, tiene mucho que justificar por qué no se va a hacer cargo de todos los que están arriba, ¿no? Ahora, por ejemplo, usted dice, mire, voy a hacerme cargo de la rotopala, ¿por qué? Porque la despegaron acá tú, es una máquina ya que está en su etapa de vida de desgaste, por ende le quedan 2 años de vida y ya están implementando la nueva máquina, no valdría la pena, ¿ya? Hacernos cargo de esta, ¿no? Quizás la rotopala recién llegó y usted va a decir, profe, no va a hacer cargo de la rotopala porque no podemos ni tocarla porque todavía está en procesos de garantía, ¿eh? No tenemos acceso a nada, ni a los manuales, ¿no? Pasamos a la otra. Pero eso lo justifica y lo va indicando en su escrito, ¿no? Pero independiente cuál tenga usted, ¿no? Usted selecciona una y a partir de esa desarrolla aquí. Aquí ya podría decir que empieza su RCM, ¿no? A partir de acá dice ya, yo ahora voy a hacer mi RCM. Ahora ya tengo mis herramientas disponibles para poder implementarlas al equipo más crítico. Desarrollamos lo que le hemos dicho anteriormente, ¿no? Que es este diagrama funcional para que usted reconozca cuáles son los subsistemas, ¿ya? De este sistema que era la rotopala, cuáles eran los ítems mantenibles, ¿ya? La rueda de capacho, por ejemplo, un ítem mantenible, la unidad de traslación, ¿ya? Y a partir de eso, usted dice, ya, voy a hacer un catálogo de falla, voy a buscar los modos de fallo, ¿ya? Dependiendo qué metodología va a utilizar, ¿ya? Siempre conociendo cuáles son las funciones principales de su equipo. ¿Qué es lo que hace la rotopala? Extrae mediante la rueda de capacho 1.500 toneladas por hora de ripio desde la pila de lixiviación. Eso lo tiene que hacer. Si no lo desarrolla, por ejemplo, si su rotopala está desarrollando 500 toneladas por hora, es que tiene una falla. Y esa falla, aunque usted me diga, profe, son 500 toneladas por hora, es harto. No, frente a la inmensidad de pilas dinámicas que tiene, esa lentitud va a hacer que en algún momento se tenga que detener todo porque no alcanzamos a extraer todo este material estéril para que después venga nuevamente el proceso de cargar las pilas dinámicas. ¿No? Pilas dinámicas se llaman porque voy generando una línea de todo el concentrado acá, otra línea aquí, otra línea acá, y por mientras que esa se está pasando por todo el proceso de lixiviación, esta ya pasó por ese proceso, entonces la rotopala empieza a sacar todo esto, ¿eh? ¿Para qué? Para limpiar ese espacio, y ya que la limpió, una vez que quedó sin nada de estéril, se vuelve a llenar con el mineral, el concentrado que viene de los tambores de aglomerado. Usted, independiente de lo que vaya a hacer, ¿no? Si usted va a trabajar con un equipo de una empresa naviera, si va a trabajar con un equipo de una empresa de celulosa, si va a trabajar con una empresa minera, usted va a tener que conocer muy bien el funcionamiento, ya algunos indicadores que son globales, no puede no saber qué significa la ley del cobre, no puede no saber cómo es el proceso de la celulosa, no puede no saber cómo es el proceso de portuario o extrapuertuario,
no puede no saber el proceso de la generación de fideo, ¿no? Usted va a depender qué empresa se haga cargo de usted y por ende tiene que conocer todo, ¿ya? Porque los profesores le van a preguntar de cualquier tema y no solamente de lo que usted me va a presentar, ¿no? Yo podría tener una duda con X tema y de lo que usted me está presentando, ¿no? Y obviamente hay que hacerse cargo ahí. Número de prioridad de riesgo, RPN. El RPN es una metodología que me permite jerarquizar ya no los equipos, ya no los componentes, ¿ya? Muchos usan esto y yo estoy en desacuerdo, ¿ya? Pero esta metodología está más asociada para que usted jerarquice los modos de fallo. Porque cuando usted haga un RCM va a tener muchos modos de fallo, ¿ya? Muchos modos de fallo. Y por lo mismo, ¿a cuál le doy más prioridad? ¿Ya? ¿A cuál de ellos le voy a decir, mira, esto lo voy a planificar y lo voy a programar semanalmente, mensualmente, anualmente, ¿ya? ¿Cómo puedo saber cuántas veces lo tengo que desarrollar en el año, etcétera? Y por lo mismo, este indicador, ¿ya? Este número de prioridad de riesgo, se jerarquiza en función de su impacto global, ¿ya? Y así yo puedo tomar decisiones, no solamente de lo que le comenté anteriormente, de cada cuánto tengo que hacer actividades, sino que también me va a permitir tomar decisiones de mejorar los sistemas de control, ¿ya? Mejorar los sistemas de sensores, etc. Acá nosotros vamos a tener S, que es la severidad. Aquí voy a tener O, que es la ocurrencia, la probabilidad de que ocurra ese modo de fallo. Y D es de detección, la capacidad de detectar una falla. S, la severidad, es que si ocurre ese modo de fallo, ¿qué tan severo va a ser a mi proceso, ¿no? Y a mi planta? Marina, ¿a ti te gusta el tequila? ¿Ah? Ahí sí. Se le había encendido el audio al Víctor. Ya. Entonces, por cada modo de fallo, usted va a tener que desarrollar ese análisis. Usted ya selecciona un equipo crítico, pero después va a tener tantos modos de fallo que tampoco usted puede pensar que va a ser un superhéroe de la empresa. Si usted igual tiene que decir ya, desarrollar estos procesos, si usted decidió hacer, no sé, de una rotopala, va a tener muchos modos de fallo. Por ende, va a tener que jerarquizarlos de alguna manera para darle más importancia a unos que otros, y quizás algunos van a tener que esperar ahí, no les va a desarrollar ninguna metodología, porque el tiempo es escaso. Nosotros también queremos que usted se titule en algún momento cercano y no que se me titule en 2 años porque usted quiere terminar toda la rotopala, ¿ya? O vaya a ser que alguien diga, no, yo no quiero hacer a toda la empresa. Se volvería loco. El número de prioridad de riesgo está bajo una norma, que es la norma SAEJ 1739. Esta norma, no la noté aquí, no está aquí. Acá está, ¿ya? Está en la tabla 5.3, la norma SAEJ 1739. Mire, la noté en todas, menos en la primera, ¿ya? Y aquí me dice, esta es la severidad, esta es la ocurrencia y esta es la detección, y aquí les doy criterio, ¿ya? Por ejemplo, si su equipo genera un modo de fallo va a ser la causa, ¿ya? Modo de fallo, la
causa de una falla funcional. ¿Ya? Es la causa que genera, la causa que genera una falla funcional. ¿Qué una falla funcional? Que su equipo no pueda cumplir su función principal. Por ejemplo, la función principal era que tuviese la capacidad de extraer 1.500 toneladas hora. El equipo se detuvo. Eso es una falla funcional total, porque se detuvo completamente. Por ende, algo pasó, algo causó esa falla funcional total. Tengo que buscar qué fue lo que ocurrió. Un cortocircuito, una rotura de una manguera hidráulica. ¿Qué fue lo que le pasó a esta rotopala que ya no cumple con ese propósito, con esa función principal? Pero también puede ser que esta rotopala, que yo la había seleccionado dentro de los diferentes proveedores y fabricantes que me ofrecían, la seleccioné porque me decía que tenía una capacidad de 1.500 toneladas por hora. Y hace 3 días que ya está generando solamente 500 toneladas por hora. Ahí tengo otra falla, que es una falla funcional parcial. Pero algo me ocasionó que se generara esa falla funcional parcial. Y ese es un modo de fallo que también tengo que buscar. Un rodamiento con una picadura, un filtro obstruido, un sistema eléctrico que me esté fallando, que me provoque esta disminución, alguna correa que se esté cristalizada, etc. ¿Ya? Tengo que ir buscando esos modos de fallo. ¿Ya? Entonces, cada modo de fallo, si se dio cuenta, algunos me van a generar detenciones, y ojo que esas detenciones me podría conllevar a un daño en la seguridad de los trabajadores, un daño en la seguridad operativa, un daño medioambiental. Entonces, si me pongo a leer acá, dice que el criterio de severidad del efecto, dice el primero, que el máximo puntaje, dice, pone en peligro la seguridad del operario. Ay, así. Hay una falla y me genera la posibilidad de que me pueda generar un accidente, a mi operador, ese le voy a dar el máximo. Muy alto ranking de severidad, cuando el modo de fallo afecta la seguridad operativa o envuelve el no cumplimiento de regulaciones gubernamentales. Por ejemplo, un tema medioambiental. No estoy cumpliendo una regulación, una norma, una ley gubernamental. Pero me puedo ir al otro extremo, que puede ser que ocurra una falla y el impacto es cero de ese modo de fallo. Ocurrió una falla en una ampolleta, en una ampolleta de la cabina. Lo dejé como modo de fallo. ¿Tengo que hacerme cargo realmente de eso? Quizá. Tengo que analizarla. Pero frente al anterior, que me daba un valor de 10, va a haber un criterio mucho más alto donde me va a decir, oye, hay prioridades. ¿Ya? Y el RCM me dice, oye, calcula primero estas posibilidades y estos impactos, y de los que no tengan un gran impacto, anda dejándolo afuera. Preocúpate de estos primero. Después, con el tiempo, uno puede hacer el barrido con los demás, pero no sería muy sano que usted se dedicara a hacer solamente planes de mantenimiento de cambio de ampolleta. No tiene lógica. Como trabajo de todo. La ocurrencia, ¿ya? Me dice la probabilidad de falla. Si es que es muy alta, ¿ya? Si es moderada, si es baja, ¿ya? Si es remota. Ahí también me da unos porcentajes de falla, uno en 15.000, eso uno lo puede ver, obviamente,
Tengo el registro de todas estas fallas, puedo ver el porcentaje de cada modo de fallo. ¿Ya? A lo mejor hay modos de fallos que no se han dado nunca, ¿ya? Eso es remota, ¿ya? Le voy a dar un factor igual a 1, pero hay una que se está dando constantemente, ¿ya? La voy analizando en su propio peso. ¿Ya? Por otro lado tenemos la detección, no es detención, no es el tiempo de que el equipo está detenido, sino que es detección. ¿Ya? Es la capacidad de detectar una falla. ¿Eh? Eso significa que si, por ejemplo, el operador va manejando su equipo, ¿ya? Y por a veces razón, una manguera hidráulica se rompe, el operador, o es más, la empresa fabricante, ha desarrollado, ¿eh?, los diferentes sensores, alarma, para haber detectado esa falla previa a que se diera, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿eh? Ahí la voy evaluando. ¿Eh? Si tengo un chofer, ¿ya?, que está sobre un equipo de alto tonelaje, ¿tendrá la capacidad de escuchar, ¿eh?, con todo el ruido externo? No, profe, imposible que escuche un chirrido de una correa, imposible que sienta la vibración excesiva de un componente. Sí. Entonces ahí uno tiene que instalar sensores, pero instalar sensores también es costoso, entonces tengo que saber dónde instalo. ¿Ya? Y por lo mismo yo puedo ir viendo aquí, mira, ¿qué tan severo esta falla y cuál es su detección? ¿Ya? Mira, los dos tienen 10. ¿Ya? Entonces desarrollemos un proyecto para bajar esa detección y que el operador en su pantallita o en sus controles ve una lucecita que diga, mira, falta aceite, y eso, mucho de esto existe, ¿ya? Cada vez es mucho mejor, ¿ya? Hoy en día un operador se sube a un camión de alto tonelaje y el camión le dice de inmediato, una vez que pasa la tarjeta y se presenta, el camión se presenta al chofer, mira, hola, ¿cómo estás? Buenos días, estas son las condiciones del día de hoy, ¿ya? Y si no lo crees, búsquelo. Hay unos videos de los nuevos equipos que están en la minería que tienen esa línea. Saludan, ¿ya?, y posteriormente les indican cuáles son sus condiciones operativas del equipo. ¿Ya? Y así llegamos a uno de los modelos de criticidad, llamado el llamado diagrama Jackknife, ¿ya?, y que asocia la dispersión logarítmica, ¿ya?, asocia la dispersión logarítmica para el análisis de datos, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla esto? Yo tengo un equipo o una flota de equipo y analizo de esta flota de equipo cuáles son los componentes que tienen más fallas, que se repiten más. Los tomo y voy tomando el tiempo que me genera en pérdida de operación de cada uno de estos componentes. Por ejemplo, la falla en la tolva. ¿Cuántas horas me ha generado de detención? No solamente de este equipo, quizás de mi flota, que son 5 camiones. ¿Eh? Y lo sumo. Y trabajo con un promedio. Esta RCM tiene dos ejes. Este es mucho mejor que un Pareto, porque el Pareto trabaja con una pura dimensión. Jackknife trabaja con dos dimensiones. Ay, no, estaban llegando los mensajes de que están organizando ya los horarios para el próximo semestre. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el Jackknife, como les comentaba,
tenemos dos ejes importantes. El primero, o el eje X, es el número de falla. Que es el eje X. Y si se da cuenta, este eje X no está acá abajo. No está acá abajo. Sino que se sube ahí. ¿Hasta qué nivel? ¿O hasta dónde lo voy a subir? ¿O por qué va a quedar más abajo, más arriba? ¿O por qué quedó aquí? Porque nosotros vamos a buscar, ¿ya?, una intersección, ¿ya?, que se va a dar entre el eje X y el eje Y. Y esa intersección tiene que ver con ambas promedios. El promedio de número de fallas, ahí veo dónde intersecto el eje Y, y el promedio del MTTR, el tiempo promedio de reparación, ¿ya?, ahí. Ese es el promedio de ambos. Ese es el promedio de ambos, ¿no? Ahí, la intersección, ¿ya? Tengo que entonces, ¿ya?, tener claro que en mi eje X va a estar el número de fallas y en mi eje Y el MTT. Algunos lo hacen con el costo de intervención. Es más, hoy en día están apareciendo otros que trabajan con un gráfico de dispersión, ¿ya?, en 3D. Y ahí incorporan estos tres puntos que le hablaba anteriormente. Nosotros lo vamos a ver con el MTTR, ¿ya?, tiempo de reparación. Por ende, muchachos, las luces frente al radiador, las luces tienen más número de falla que el radiador. Pero el radiador, cuando falla, me demoro mucho más en repararla que las luces. ¿Ya? En cambio, el turbo tiene menos número de falla que las luces y menos tiempo de reparación que el radiador, pero es más crítico que el radiador y que las luces. ¿Por qué? Porque me genera mayor pérdida, ¿ya?, de disponibilidad que el radiador y las luces. Profe, ¿cómo puede ver eso? Se lo indico de inmediato. Voy a borrar acá, aquí. Vamos a analizar, ¿eh?, el turbo. ¿Eh? El turbo. El turbo está dentro de una franja. De una franja de downtime 100 y downtime 200. Los downtime son los tiempos que el equipo estuvo detenido por fallas técnicas, ¿ya?, asociadas a fallas técnicas, ¿ya? Por ende, el turbo, ¿ya?, está detenido, y está detenido, ¿ya?, durante todo un año. A lo mejor esta es la información de todo el 2020, ¿ya? El equipo que debió haber estado operando 8.760 horas, gracias a las fallas que tuvo en el turbo, que fueron 120 horas, ¿no?, le restó, ¿no?, a esa posibilidad de disponibilidad de 100%, le restó 120 horas. O sea, esas 120 horas tienen un impacto, ¿no?, tiene un impacto en la disponibilidad. Y por ende, esas rectas que dicen DT de 50, downtime de 100, downtime de 200, downtime de 300, son las rectas de isoindisponibilidad. Se le llama isoindisponibilidad porque de alguna manera me afecta la indisponibilidad totalmente, ¿ya? El que esté aquí y más cercano a 100 me dice que este componente generó, ¿ya?, entre 100 a 200 horas de detención al equipo. En cambio, la tolva me generó más de 300, por ejemplo, 350 horas de detención. Obviamente, si tengo que partir con un equipo, ¿ya?, voy a partir con un componente, disculpe, con un componente o con un ítem mantenible, ¿ya?, obviamente que voy a llevar todo mi esfuerzo a la tolva o al motor. Ahí yo me voy a enfocar,
Ahí es donde yo voy a decir, mira, aquí tenemos que llevar todo nuestro esfuerzo. Y recordando el primer ejemplo que le había dado, tenemos el rayador, y tenemos las luces. Si yo proyecto esta para acá, me doy cuenta que tanto las luces como el rayador prácticamente me generan los mismos tiempos de detención al equipo, siendo que las luces tenían más fallas que el radiador. Sí, profe, pero es que el radiador generaba que cuando hay que repararlo me lleva más tiempo. Sí, pero si los junto, están en la misma ISO indisponibilidad. Y el turbo, que era mejor que las luces desde el punto de vista del número de fallas y mejor que el radiador desde el punto de vista del MTTR, oye, es más crítico, totalmente. Porque acá yo estoy, en esta línea que tracé, es downtime de 25. El radiador me genera 25 horas y las luces 25 horas de indisponibilidad. ¿Cómo se generan estas rectas, estas curvas? Eso lo van a ver con el profesor Raymond. La idea es que acá usted ya quede listo con la idea de qué análisis tiene que hacer a través de lo que va a ver con el profesor Raymond. El profesor Raymond va a decir, mira aquí, voy a tener estas dos rectas y las voy a interceptar, me voy a ir al eje, me voy a ir al formato de eje de cada uno de estas para llevarlo a una intersección y poder tener cuatro cuadrantes. El cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4, que tiene cada uno de estos cuadrantes un nombre diferente, ¿ya? Y que lo vamos a dar a continuación para que enfoquemos nuestro esfuerzo allá. Esta JackKnife es una herramienta para clasificar los activos o componentes de activos. Ah, ¿por qué componentes de activos? ¿Y por qué activos? Porque en vez de haber tenido componentes, yo aquí, por ejemplo, pude haber tenido patentes que representan los diferentes camiones que tengo a mi cargo. O puedo tener modelos, aquí va a ser el modelo de un equipo, el modelo de otro equipo, el modelo de otro equipo, y lo que analizo ahí son cuál es el modelo de los diferentes equipos que tiene mayor criticidad asociado al impacto, ¿ya? En el número de fallas y el impacto que tiene en el tiempo de reparación, ¿ya? Estoy viendo ahí el impacto en la disponibilidad finalmente. Entonces, no solamente puede ser de ítem mantenible, puede ser de componente o de activos. ¿Por qué tiene el nombre JackKnife? Porque asocia que esos cortes que se ven acá, que los que estábamos analizando, esos downtime, se asocian como ese corte que hace esas cuchillas de Boy Scout que se utiliza para cortar. Y de ahí viene su nombre, pero el gráfico es el gráfico de dispersión logarítmica. Es más, en el Excel usted va a ir a buscar dispersión logarítmica, ¿no? En este gráfico se infiere, ¿no?, la mantenibilidad, la confiabilidad y la disponibilidad. Tres conceptos súper importantes para la decisión que nosotros podamos tomar para seleccionar un equipo, ¿no?, o un componente, ¿no? Y también los diversos cuadrantes. ¿Ya? Acá tenemos los diversos cuadrantes. Y como les dije, tenemos, estoy moviendo acá para poder rayar. ¿Ya? Tenemos negro. Sí, negro. Tenemos cuatro cuadrantes. El cuadrante que todos quisiéramos que nuestros componentes estuviesen, que sería la zona de control, por ende, sus esfuerzos de gestión van a ser de que el motor tolva, disculpe, el motor y la tolva se vengan hacia acá, que el sistema de enfriamiento venga hacia acá, que la transmisión se venga hacia acá, que el inyector se venga hacia acá, que las luces se vengan para acá, que el radiador se venga hacia acá, ¿eh?, que el compresor vaya mejorando,
vaya mejorando. Pero no siempre puede pasar esto. Puede que en algún momento de su gestión esto vayan aumentando, y eso significa que usted no está haciendo una buena gestión. ¿Por qué es bueno este gráfico? Porque de esta manera yo puedo evaluarme año tras año para ver cómo ha ido mejorando o empeorando mi gestión de mantenimiento. Si yo tengo un año esta fotografía, y después pongo mi otra diapositiva que está asociado al año 2021, y veo que estos puntitos que representan cada componente bajó, obviamente que sin lugar a duda ha sido un buen trabajo. Ojo que puede haber bajado el motor, pero la tolva subió. Y como es una escala logarítmica, si yo aquí bajé de aquí a acá, eso me significa 100 horas, la misma distancia de aquí a acá, eso me representa 180 horas, porque está en una escala logarítmica. Así que, ojo con ese crecimiento, lo mismo. Si yo, como dije, de aquí mejoré esto a esto, si yo mejoro de eso, o sea, si yo empeoro mi convertidor de torque de aquí a acá, siendo que este es más grande que ese, este apenas son 20 horas. En cambio acá son 100 horas, porque es una escala logarítmica. ¿Qué más podemos analizar de acá? Podemos analizar que nuestros ejes, por ejemplo, el eje X y el eje Y, yo me voy a mover así. Yo me voy a mover así. En mi eje del MTTR, yo me puedo mover de esta manera dependiendo del promedio de todos los MTTR. Y acá yo me voy a mover así, dependiendo el promedio de todo mi número de fallas. Si este eje baja, es que ahora estoy intersectando a mi MTTR en un numerito más bajo. Acá lo intersectaba en 8, ahora lo estoy intersectando en 6. Eso significa que mi MTTR disminuyó, y por lo mismo he mejorado mi mantenibilidad. Estoy desarrollando actividades de mantenimiento más eficiente, más eficaz, más rápido. Si mi eje X aumenta, sube, significa que mi intersección ya no la estoy haciendo en 8 horas, estoy haciendo la intersección en 12 horas, lo que significa que he empeorado, porque ahora me estoy demorando más en reparar. Tengo más tiempo mi equipo fuera de servicio. Esto también me sirve este análisis. El análisis de los cuadrantes es súper importante en el jackknife. Si mi eje Y fuera el que se moviera, si mi eje Y fuera el que se moviera, por ejemplo, llega acá, significa que estoy mejorando la cantidad de fallas, el número de fallas que tiene mi componente. Por ende, estoy mejorando mi confiabilidad. Ahora el promedio de falla es mucho menor. Acá tenía un promedio de falla como 14. Ahora con todo lo que he desarrollado, ya tengo 7 fallas como promedio de mis diferentes componentes. No vaya a ser que me vaya así a la derecha. Ahí mis cosas van a empeorar, porque estoy diciendo que la confiabilidad se está viendo en desmedro. ¿Por qué? Porque acá, como promedio, yo el año 2020, por ejemplo, tenía 14 fallas como promedio. Ahora tengo 20 fallas como promedio. Eso a todo margen es una gestión sumamente mala de la que estoy desarrollando. Entonces yo año a año voy analizando esto, por ende voy viendo qué equipos tienen fallas crónicas, o qué componentes tienen fallas crónicas, qué equipo o qué componente tienen fallas agudas, y qué componente
¿ya? O equipo están en mi cuadrante agudo crónico. Entonces, tal como le había comentado anteriormente, voy a mostrarle una presentación de un estudiante del 2015. Del 2015 fue Patricio, sí. Por acá la tenía, denme 2 segundos. Y ahora sí. Estoy dudando recién. Entonces, este fue un trabajo de título desarrollado en 2015 en la carrera que le dio obviamente el inicio a la carrera de la cual ustedes forman parte hoy en día, antes de la actualización. ¿Qué tenemos acá? Un trabajo de titulación llamado Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad. Déjenme moverme acá en la pantallita. El Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad aplicado a equipo crítico de faena andina. Codelco Andina, después hizo el cambio porque este no es la última PPT que presentó. Porque este fue como su tercer avance, porque ustedes tienen la asignatura de trabajo de título, donde hacen primer avance, segundo avance y tercer avance. El tercer avance es que presentan todo prácticamente, casi ya definido. Y ahí se le hacen las últimas observaciones para que después de un tiempo los profesores de la comisión revisen su trabajo, califiquen y ustedes puedan hacer la defensa. Este no es el último, pero tienen 2 cositas que sacó y que agregó, así que exactamente el mismo. Fue el 2015, Patricio Palma, alumno de la carrera de Ingeniería de Ejecución, pero en la modalidad residencial. Él trabaja para Comaxu, y su presentación se basa en un mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿no? A un equipo crítico, ¿no? Ahí está su objetivo, ¿no? Él determina ya que va a ser a la flota de tractores, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque él identificó, ¿no? Él identificó que el tractor, ¿ya? Que uno de los equipos que muy pocas veces, ¿ya? Se toma en cuenta en estos procesos, porque normalmente se van a la gran pala mecánica, a los grandes camiones de alto tonelaje, ¿no? Y el que repara los caminos, el que acumula el material para que la pala muchas veces sea más fácil de poder tomar el material, son estos tractores, ¿no? Que tienen una tarea de empuje y de ripeo, ¿no? El ripeo es una cuchita que tiene atrás, por ejemplo, para sacar alguna piedra, una gran roca, ¿ya? Que puede haber en los caminos que van a generar que los camiones de alto tonelaje constantemente estén ahí con estos baches, ¿ya? Que no es tan sencillo, sabemos que son equipos grandes, ¿ya? Que un bache ni lo va a sentir el operador, pero los sistemas de amortiguamiento se desgastan aceleradamente. Entonces, si yo les tengo camino, no pavimentado, obviamente, eso lo tenemos claro, pero sí camino
¿ya? Muy, muy, no lleno de baches, ¿ya? No con rocas que le generen, ¿ya? Una constante, ¿ya? Riesgo de romper los amortiguadores, ¿ya? Por ejemplo, en los pelambres, en periodos de invierno, antiguamente cuando eran más terribles los inviernos, este año, o sea, el año pasado y este año no fueron grandes inviernos y grandes problemas asociados a eso, pero se generaban defectos en los caminos y la rotura de amortiguadores de los camiones de alto drenaje era más constante, ¿ya? Hacen aumentar mucho los costos asociados a la reparación, ¿ya? Entonces, en una presentación, obviamente, uno tiene que especificar el contexto operacional, ¿ya? Asociado dónde está el equipo, ¿ya? Qué es lo que hace el equipo, su ubicación geográfica, ¿ya? Su altura geográfica, si está a 300 metros sobre el nivel del mar o a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Ya, sí, tiene toda la razón. Tomemos un break, ¿ya? Me escriben ahí que hay un break. Tomemos un break de 10 minutitos y volvemos. Y ahí terminamos con esto y quedamos encaminados para el RCM. No sé por qué se me puso demasiado lento el PC también, así que así le voy a dar un entonces, como les comentaba anteriormente, el proceso de la elaboración de un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿ya? Se va desarrollando mediante la determinación y la identificación del contexto operacional. Eso habla de los turnos de trabajo, de la altura geográfica, etcétera, que lo vamos a analizar con más cabalidad la próxima semana cuando empecemos a trabajar con el RCM. Y obviamente, una vez que se selecciona el equipo crítico, uno empieza el RCM. Entonces, de toda esta enormidad de equipos que tenemos acá, tenemos un tractor que uno podría pensar que no es un equipo que genere mayor impacto, pero si es que yo me quedo, obviamente, con una línea de envergadura de equipos, ¿ya? Si digo, no, estos son los equipos más grandes, poniendo esos son los equipos críticos, no es una buena política, hay que hacer otro análisis más, ¿ya? Entonces, en este trabajo se busca el análisis de buscar la criticidad de los equipos, pero mediante el análisis diagrama Jackknife, ¿ya? Y una vez que tenemos el Jackknife, podemos ver cómo puedo mejorar las actividades de mantenimiento que tiene este equipo, ¿ya? Voy a adelantarme para ir a buscar la información, obviamente, más importante de lo que estamos desarrollando, ¿ya? Normalmente las empresas tienen, ¿ya? Software, ERP, que trabajan con la identificación de números de falla, con la identificación de los indicadores de disponibilidad física, etc. ¿No? Acá tenemos entonces los diferentes equipos, ¿no? que tienen la empresa, ¿ya? Y si nosotros nos concentramos en este gráfico de torta, este gráfico de torta, el problema que tiene, que solamente, ¿ya? Nos dice el que tiene más falla, el que tiene más detenciones, pero no me dice cuánto tiempo me llevan esas detenciones. Es posible que la pala, que es una 8000, una PC 5500, tiene el 22% de todas las fallas del equipo, pero quizás que cuando falla, la reparación me lleva mucho tiempo, o contrario. Entonces, vale la pena dar un cambio a este escenario y no concentrarnos solamente en el número
de tensiones o en el número de fallas. Porque si fuera así, desarrollamos un Pareto y tomamos la decisión vía Pareto, y no, a esta altura de la vida no es una muy buena técnica, ¿ya? Para eso están otras, que como la que le estamos presentando tanto hoy como mañana el profesor Raimi, que es el diagrama Jackknife, que tal como habíamos visto anteriormente, ¿ya?, asocia las fallas agudas crónicas, ¿ya?, las curvas de isoindisponibilidad, lo que es la confiabilidad, la mantenibilidad, y cómo estas conversan, ¿ya?, a través de esta lógica de los diferentes cuadrantes, ¿ya? Entonces esos puntitos, por ejemplo, podrían ser todos los equipos. O ojo, que puede ser que yo ya tengo seleccionado un equipo y esos puntitos son mis componentes, ¿ya? Entonces en el eje X, ¿ya?, recuerden, van a estar el número de fallas, y en el eje Y asocia al MTTR, ¿ya?, pero en escalas logarítmicas. Acá entonces se dan estas escalas logarítmicas, y por lo mismo yo podría trazar los diferentes downtime, ¿no?, y vamos generando de esta manera estos cortes con la finalidad de ver cuáles son mis equipos más críticos, ¿no?, recordando que los que están acá en este cuadrante son los que tienen mejor performance. En cambio, los que van hacia el cuadrante número uno, ¿ya?, el cuadrante de agudo crónico, ¿ya?, son equipos que obviamente me conllevan mayor indisponibilidad, ¿ya? Por ende, de todos estos equipos que tengo acá, los tractores sobre oruga, ¿ya?, de modelo D375A, ¿ya?, son sin lugar a dudas los que me generan mayor indisponibilidad, ¿ya?, de todos. ¿Por qué? Porque los otros, como de alguna manera son han sido críticos para la empresa por mucho tiempo, la empresa se ha preocupado de ellos de sobremanera, entonces los tienen bien controlados. Pero cuando pasa eso, muchas veces empiezan a dejar descontrolado a otros y empiezan a aumentar. Entonces es bueno llevar un control de todo para que esto no se vaya pasando el problema a otros equipos, ¿ya? Y como ya se han implementado probablemente estos modelos de mejora para estos grandes equipos, ahora nos está diciendo, mira, ahora les toca a los cargadores, a los tractores sobre oruga, ¿ya? Ahora, de todos estos, ¿ya?, también tenemos que hacer un diagrama Jackknife ahora por componente, y nos damos cuenta claramente que el motor y la estructura, ¿ya?, son, si yo trazo estas líneas de isoindisponibilidad, ¿ya?, obviamente quedo que el motor hay un problema. Y una vez que yo ya he detectado, ¿ya?, que yo ya he detectado que el motor es uno de mis grandes componentes, que al manifestar su falla es el que me genera más tiempo de detención, de indisponibilidad de mi equipo, es que tengo que tomar la decisión de generar el RCM, por ejemplo, al motor, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? Un RCM, por ejemplo, ¿ya? Necesitamos entonces información, ¿ya? Necesitamos modelos de criticidad, ¿ya? Y este cuadrito, este flujo, que es la hoja de decisión del RCM, yo se lo voy a explicar. El RCM siempre parte con 7 preguntas básicas, ¿eh? ¿Cuáles son las funciones y parámetros de funcionamiento? ¿De qué forma falla? ¿Cuál es la causa de la falla? Ahí está el modo de fallo. ¿Qué sucede cuando falla? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué se debe hacer para prevenir? ¿Qué se debe hacer si no se puede prevenir? Aquí está el proceso que vamos a tener que desarrollar, ¿eh?, hasta llegar a una elaboración de planes de mantenimiento por cada componente o cada objeto de análisis. Nosotros vamos a ir buscando las funciones principales. Una vez que encontremos la función, vamos a hablar de una falla funcional total,
y fallas funcionales parciales, que pueden ser más de una. Por cada modo de fallo, disculpe, por cada falla funcional, nosotros vamos a buscar los modos de fallo. La idea es encontrar varios modos de fallo. Total, después le voy a medir su criticidad. Y cada modo de fallo, nosotros tenemos que buscar el efecto, la consecuencia, y así generamos una tarea apropiada para cada modo de fallo que se está analizando. Existen diferentes estructuras para desarrollar el RCM. Está el clásico, que nace con este libro, de alguna manera, que les comentaba, ¿ya? También asocia lo que entrega las J1011 y la 1012. Y hoy en día hay muchas empresas que se dedicaron a la asesoría de mantenimiento, y ellos también han generado diferentes estructuras de cómo implementar el RCM. Entonces se puede encontrar con un sinfín de opciones de RCM, del modelo como se estructura. Pero por mi parte, vamos a ver el modelo clásico. Si usted googlea ahí cursos de RCM, se va a dar cuenta que hay cursos de RCM Plus, en Más, hay una serie, de esta lógica. Lo mismo pasa con el TPM. Si usted, una empresa, quiere implementar el TPM, se puede ir hasta organización nipona, que tiene la marca registrada del TPM, pero también puede buscar en Inglaterra. Hay una empresa rusa también que tiene su estructura de implementación del RCM. Son pequeñas cositas que lo hace diferenciar, y por lo mismo no puede llegar a implementar el TPM, porque si no tendríamos que, sí o sí, que esta organización nipona, que tiene su marca registrada, ¿no? Pero en sí es lo mismo, ¿sí? Sí, cambian algunas estructuras, pero no es otra cosa que la copia feliz de cada uno, ¿no? El contexto operacional. ¿Dónde está? 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, operación con pendiente, las estaciones del año muy marcadas, nieve y polvo en suspensión, un suelo muy abrasivo, exigencias fuera de las especificaciones técnicas, cómo debe desarrollarse un buen trabajo, tanto de ripeo como de empuje, cómo debe trabajar el equipo, y por lo mismo indicar en lo que usted nos va a presentar el día de su defensa, que el análisis que usted está desarrollando en faena, en la empresa, se dio cuenta de que los operadores no utilizan de manera correcta el equipo, por lo mismo, esa falta de operación, esa falta o esos errores que se cometen en la operación, ¿ya? Están conllevando un aumento de las fallas considerablemente, ¿ya? A esto nosotros le vamos a llamar la hoja de información del RCM, que la vamos a ocupar constantemente, ¿ya? La próxima sesión, ¿ya? Y esto nos va a llevar entonces a dar respuesta a las últimas 6 preguntas, que es: ¿qué se debe hacer para prevenir una falla? ¿Qué se debe hacer en caso de que no se pueda prevenir una falla? Para la primera se hablan de tareas proactivas, y para la segunda, tareas a falta de, ¿ya? Ahí se los voy a explicar, ¿ya?, de forma detallada cuando estemos viendo el RCM, ¿ya? Y se generan 5 tipos de fallas: la oculta, la de seguridad, la de medio ambiente, las de operación y las de no operación, ¿ya? Y esas, ¿ya?, cada modo de fallo, por eso yo les digo que este es un trabajo muy arduo, muy largo, ¿ya? Y por lo mismo no se recomienda que, si un modo de fallo no va a tener un impacto muy alto, seguir estos procesos. Es decir, no, mira, vámonos a los modos de fallo más críticos. Por lo mismo, antes de llegar acá, tenemos que medir la criticidad de cada modo de fallo. Aquí no se ve muy bien, pero en la PPT que vamos a ver de RCM, ¿ya?, se va a ver mucho mejor, pero aquí
se hacen preguntas, ¿no? Se hacen preguntas por cada modo de fallo. Y la primera pregunta es que si el operador se da cuenta o no se da cuenta de que se generó un modo de fallo, que se va a activar un modo de fallo. Eso hablaba mucho de la detección. Si la respuesta es no, pasamos a preguntar si vale la pena hacer una tarea de condición o una tarea de recondicionamiento cíclico o una tarea de sustitución cíclica. Y esas tres tareas son las acciones proactivas. ¿Ya? En caso de que no se pueda generar estas tareas, ¿ya?, estas tres tareas que acabo de comentar, pasamos a las tareas que se llaman a falta de. Por ejemplo, tareas de búsqueda de falla, rediseño o ningún mantenimiento programado. ¿Ya? Esas son las otras tres tareas cuando no vale la pena. El RCM habla de no vale la pena, significa económicamente, cuando habla de no vale la pena, habla de buscar. Así de sencillo, ¿no? Para que lo consideremos la próxima sesión, cuando trabajemos con el diagrama de decisión, ¿no? Aquí el Patricio enfoca más cómo fue su análisis, desarrollando la primera pregunta, si era evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de fallo, y se va preguntando, H1 asocia a tarea condición. Si la respuesta es que es factible, ¿ya?, técnicamente y además económicamente es factible hacer una tarea de condición, se hace una tarea de condición. Si no, pasamos a la siguiente pregunta, que es una tarea de recondicionamiento, y si no, una tarea de sustitución cíclica, y si no, una búsqueda de falla, o un rediseño, o ningún mantenimiento programado. Son como las etapas, ¿ya?, de las tareas del RCM. Tengo tareas proactivas, y las tareas falta de o alternativa, ¿eh?, que están asociadas al rediseño, por ende dice modificación, a buscar falla, como esto que les comentaba de la falla oculta, ¿eh?, o trabajar hasta que se genere el fallo, ¿eh? Dejar que el equipo, que el componente falle y ahí lo cambie, ¿eh? No vale la pena económicamente cambiarlo antes, y eso va a ocurrir con muchos componentes. Acá no crean que la panacea es hacerle mantenimiento preventivo, tareas de condición a todos los componentes, porque sería una pérdida económica muy grande, ¿no? Es costoso desarrollar tareas preventivas, sí, y tareas bajo condición mucho, mucho más caro, ¿no? Entonces van a haber situaciones en que voy a desarrollar tareas de sustitución de algunos componentes o reacondicionamiento de algunos componentes, y otras vamos a dejar que fallen nomás. ¿Ya? Esta clasificación de tarea, ¿ya?, está bajo la norma SAESJ 1011, como les comenté anteriormente, y finalmente podemos llenar la hoja de registro, ¿ya?, por cada actividad. Por ejemplo, aquí estoy analizando el modo de fallo 1. El modo de fallo 1. De todos los modos de fallo que tenemos, analizamos el fallo número 1. ¿Ya? La pregunta, a la primera pregunta era si era evidente al operador. Me dice que no. Como no es evidente, hago la pregunta asociado al H1, que si valía la pena hacer una actividad, ¿ya?, de condición. Y aquí me dice sí, vale la pena hacer una tarea de condición, y por lo mismo, ¿ya?, desarrollamos estas tareas de condición. Aquí todavía no está. Por cada componente. Ya, por cada componente que estuvimos analizando, ya, Patricio desarrolló, ya, un análisis de cuáles eran las fallas más recurrentes, ya, al motor, ya, y una de las fallas más recurrentes al motor era la falla de alta temperatura refrigerante, ya. Desarrolló un análisis causa-raíz para determinar qué era lo que generaba, ¿no?, esta falla de temperatura. Lo mismo en el tren de rodado, ¿no?, que era la parte de la estructura, orugas que se mostraba ahí en el... se mostraba aquí en el diagrama, en este diagrama, aquí está, estructura... la rueda de la oruga, que tiene unas ruedas, pero están dentro de la oruga, obviamente, ¿eh? Pero esos eran los dos componentes
más críticos para este proceso. Entonces, él desarrolla estos dos, uno para el motor y uno para el tren de rodado. ¿Ya? Y genera lo mismo. La pregunta, ahí dice que es la función número 2, una falla funcional 1, o sea, total, un modo de fallo 3 de la falla funcional. La primera pregunta, que si era evidente o no, no es evidente, y por ende me dice que sí, que vale la pena una tarea de condición. Y la tarea de condición dice realizar mediciones de elementos de desgaste rodado según procedimiento. Esa es la tarea. Ahora, yo no me puedo quedar como el profesor guía, ¿no? Yo no le voy a pedir a usted que solamente me escriba lo que hay que hacer, sino que le voy a pedir ya, usted me tiene que generar el procedimiento. ¿Cómo va a realizar esas mediciones? ¿Qué va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Ya? ¿Con qué lo voy a hacer? Entonces ahí usted genera una orden de trabajo. Y ahí se desarrolla una orden de trabajo, por ejemplo, esta se va a hacer cada 250 horas. ¿Ya? También habíamos visto que había un problema en el motor diésel. Ahí está, sistema motor diésel, componente de refrigeración. Falla, disculpe, función principal 1, falla funcional 1. Todas las que sean falla funcional 1, habla de una falla funcional total. Las 2, 3, 4 son ya parciales. El modo de fallo 2, la primera pregunta, ¿ya?, que asociaba, ¿ya?, estaba asociado a una búsqueda de falla. Aquí asociamos una búsqueda de falla, verificar la limpieza del radiador mediante el uso del enómetro. ¿Ya? Aquí está el primero, que era medir el desgaste. ¿Ya? Así él implementa esta tarea, él implementa esta tarea el 2015, con buenos resultados, porque en la otra estacionalidad, que es donde se generan la mayor cantidad de fallas por estaciones entre el junio, agosto, era donde se genera la mayor cantidad de fallas, lo fue bajando, ¿ya? Fue bajando esa cantidad de fallas asociada a la flota de, disculpe, asociada al tren de rodado, ¿ya? Y se vio de mejor manera cuando generó esta otra actividad, que es medir la velocidad del viento que genera el caudal del ventilador del radiador. Entonces, en los tiempos de mucha polución, esto se llena de basura, ¿eh?, y polvo, ¿eh?, y el polvo trae más basurita, más cositas, y se tapan, ¿eh?, produciendo una aislación a la refrigeración del líquido refrigerante y también del aceite hidráulico. No es solamente el líquido refrigerante que se ve afectado. Entonces, con todo eso, ahora cada vez que se desarrolla una actividad de mantenimiento por 125 horas, por las 250 horas, como mantenimiento preventivo, antes de que salga, ¿ya?, a terreno, se mide 6 puntos, ¿ya? Se miden 6 puntos, y si está dentro de los rangos, el equipo sale sin ningún problema. Si está bajo, porque está obstruido, el equipo antes de salir se lleva a la sala de limpieza, de lavado, y se hace un lavado con un sistema de hidrolavadora, y causó bastante impacto esto y se implementaron para los otros equipos, ¿no? Aquí se puede ver que en el 2015, cuando finalmente se implementa, ¿ya?, la temperatura, ¿ya?, del mismo, no, disculpe, la cantidad de fallas asociadas a la alta temperatura del líquido refrigerante, ¿ya?, disminuyó constantemente y manteniéndose, ¿ya?, en dos fallas, ¿ya?, teniendo antiguamente ahí 47, en diciembre teníamos 34, ¿ya? Después el Patricio me avisó de que obviamente se mantuvieron hasta máxima 4 fallas, ¿no?, por el líquido refrigerante, pero nunca tuvieron estas condiciones de tantas fallas dado estos componentes. Entonces él entrega los resultados finales, ¿ya?, cómo aumentó el MTBF en esta línea, ¿ya?, sus metas,
y cómo se ha ido mejorando constantemente, ¿ya? El quehacer, ¿ya? El quehacer en tanto en la disponibilidad como la confiabilidad de estos equipos que habían sido olvidados porque le daban mucha importancia y toda la importancia a las palas y a los camiones, y generando esas mejoras, ¿ya? Que de alguna manera, ¿ya? Traen un impacto muy, muy positivo, ¿ya? A las diferentes empresas, y obviamente es muy válido presentarlo como trabajo de título, ¿ya? Entonces, el día de mañana, junto con Raimi, van a desarrollar estos procesos, ¿ya? Van a desarrollar cómo, a partir del número de fallas y el MTTR, ustedes pueden generar estos gráficos. Estas tablitas son para desarrollar, ¿ya? Esa curva o esa recta, porque en primer lugar a ustedes les van a quedar estas curvas. Después que usted tenga estas curvas, se van acá a los ejes y transforman esos ejes, ¿ya? En escala logarítmica, ¿ya? Y a partir de esa escala logarítmica, ¿ya? Usted ya tiene en sí el jackknife, ¿ya? Así que, muchachos, mañana junto con Raimi, ¿ya? Van a partir de acá, ¿ya? Con estas curvitas, ¿ya? Una vez que tengan esas curvitas, ¿ya? Ya lo pueden transformar, ¿ya? Fácilmente en una escala logarítmica, ¿ya? Entonces, para la próxima sesión, el próximo lunes, ya comenzamos con el RCM, que creo que debería ser para un gran porcentaje de los alumnos una muy buena opción, ¿ya? Una muy buena opción para que sea su plan que van a proponer para su trabajo de título. Entonces, terminando esto, como varios de ustedes van a hacer su práctica, váyase con esa idea de cómo podría implementar un RCM en algún equipo dentro de su empresa. Ya tiene ya los primeros pasos para proponer en la empresa, y véngase con toda la información que pueda recabar, y obviamente que vale la pena que haga la práctica estas vacaciones, que este verano, ¿no? Que muchos lo dejan para el último año y dicen, no, voy a hacer la práctica, me voy a titular. De preferencia, sería ideal que estuviesen desde ya.